El Poder Legislativo del Estado de Jalisco les da la más cordial bienvenida al encuentro de prevención de accidentes. A continuación presentaremos a las personalidades que nos acompañan esta mañana. Doctor Islahuaca, director de la Región Sanitaria número 1 en Colotlán del OPD Servicios de Salud Jalisco. Agradecemos la presencia del licenciado Francisco de Anda, asesor de proyectos de Transit de la delegación alemana en GIZ. Un gusto presentar al licenciado Raúl Octavio Martínez Coronel, director de prevención de lesiones de la CONAPRAB. Agradecemos la presencia del doctor José Parra Sandoval, director general del Consejo Estatal de la para la Prevención de Accidentes. Agradecemos la presencia de la diputada Hortensia Noroña Quesada, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios en el Congreso del Estado de Jalisco. A continuación, escuchemos palabras de bienvenida en voz de la diputada Hortensia Noroña Quesada. Muy buenos días, muchas gracias a todas y todos por su asistencia el día de hoy a este encuentro de prevención de accidentes aquí en el Congreso del Estado de Jalisco. Agradezco enormemente, como siempre, al Canal Parlamento que nos permita que estos trabajos que aquí realizamos en la Casa del Pueblo, en el Palacio Legislativo del Estado de Jalisco, puedan ser transmitidos a todos los rincones de Jalisco y a cualquier parte del mundo que deseen seguirnos y que también queden grabados para que en cualquier momento que sea de utilidad para ustedes puedan ser nuevamente consultados. Es un verdadero honor estar aquí hoy en este encuentro de prevención de accidentes. Quiero agradecer especialmente al doctor José Parra Sandoval, director general del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, por su liderazgo y compromiso en este tema tan crucial para nuestra sociedad. Asimismo, quiero saludar al doctor Guillermo Islahuaca, director regional de la director de la Región Sanitaria número 1 con sede en Colotlán, que viene en representación del secretario de Salud, y por favor le pediría extendiera un saludo al doctor Petersen, que con el que hemos estado trabajando durante estos 3 años en mucha sintonía. Por supuesto, también al licenciado Raúl Octavio Martínez Coronel, director de prevención a lesiones del CONAPRAB, y al licenciado Francisco de Anda, asesor para el proyecto Transit. También agradezco la presencia de algunos compañeros legisladores que el día de hoy nos acompañan aquí, así como de autoridades de diferentes áreas de Secretaría de Salud, de Secretaría de Educación y de algunas otras dependencias del gobierno del estado. Cada año miles de personas pierden la vida o sufren lesiones graves, algunos permanentes, debido a accidentes que en muchos casos podrían haberse evitado. Las estadísticas son alarmantes, pero más que números, los que nos pesa es que son historias de vidas interrumpidas, familias devastadas y comunidades afectadas. Hoy nos reunimos para analizar cómo podemos cambiar esta narrativa, cómo podemos generar una verdadera cultura de la prevención de accidentes. La prevención de accidentes implica no solo la implementación de políticas efectivas, sino también la promoción de una cultura de seguridad en nuestros hogares, escuelas y lugares de trabajo. En nuestro tránsito cotidiano, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Uno de los pilares fundamentales en la prevención de accidentes es la educación. Necesitamos fomentar la conciencia sobre los riesgos que nos rodean. Esto implica sembrar en la niñez la semilla de la prevención, empezando por la seguridad en el hogar hasta llegar a la capacitación de los empleados en sus lugares de trabajo. La educación es primordial porque empodera a las personas a fin de que reconozcan
peligros potenciales y actúen con responsabilidad. Es esencial que las autoridades de manera transversal, locales y nacionales, trabajemos juntos a fin de establecer y hacer cumplir las normativas que garanticen la seguridad. Las leyes deben adaptarse a las necesidades de nuestra sociedad y eso solo se logra con la colaboración de todos los sectores involucrados. ¿Por qué digo esto? Porque la vida moderna nos plantea nuevos desafíos y peligros que hay que aprender a prevenir si queremos conservar nuestra integridad y nuestra vida. Un ejemplo de ello es el aumento de motociclistas en las calles y avenidas de la ciudad, y ni qué decir de la modalidad de los patines electrónicos o la grave y constante distracción que resulta el traer un celular mientras manejamos o caminamos por las calles sin poner la debida atención en nuestro entorno. Es vital que nuestras propuestas para crear y fomentar una cultura de prevención de accidentes sean prácticas y efectivas, y que su implementación se realice de manera rigurosa. La prevención de accidentes es una tarea comunitaria. Iniciativas locales como talleres de seguridad, campañas de concientización y programas de capacitación pueden marcar una gran diferencia y evitar el extremo de llegar a legislar a fin de aumentar multas y castigos. Juntos podemos crear un entorno donde la seguridad sea una prioridad, donde cada persona se sienta responsable de su bienestar y el de los demás. En este encuentro de prevención de accidentes tenemos la oportunidad de intercambiar ideas, compartir experiencias y construir un futuro más seguro para todos. Les invito a reflexionar sobre nuestro papel en esta lucha. La prevención de accidentes no es solo un objetivo, es una misión que todos debemos de abrazar. Debemos hacer de la cultura de la prevención de accidentes un estilo de vida personal, social y colectivo. Recordemos que cada acción cuenta y juntos podemos transformar la realidad. Gracias a todos por su atención y les extiendo también un saludo de parte de la presidenta de la mesa directiva, la diputada Claudia Murguía, así como de la diputada Mónica Magaña, que en un momento se incorporarán y que ambas han estado siempre muy interesadas en el tema. Sean pues bienvenidos a este su congreso. Esperemos que este sea una muestra del trabajo que podemos hacer conjuntamente y que además lo sigamos intensificando durante lo que resta de esta legislatura, y sé que será también el compromiso de la 64 legislatura. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida en voz de la diputada Hortensia Noroña Quesada, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios en este Congreso del Estado. A continuación, escuchemos palabras con el motivo del evento en voz del doctor Guillermo Islahuaca, director de la Región Sanitaria número 1 en Colotlán del OPD Servicios de Salud Jalisco. Muy buenos días a todas, a todos. Reciban un cordial saludo de nuestra directora general, la doctora Ana Gabriela Mena Rodríguez, de nuestro secretario de Salud, el doctor Fernando Pertes en Aranguren. Diputada Hortensia, un gusto compartir con usted este evento y estas actividades el día de hoy. Doctor José Parra Sandoval, director general del Consejo Estatal de la Prevención contra Accidentes aquí en el estado de Jalisco. Nuestro reconocimiento y en lo personal, que estoy atendiendo las responsabilidades de la Región Sanitaria 1 en Colotlán, en la zona norte del estado de Jalisco, reconocerle toda la colaboración que ha tenido con nuestra zona, todo lo que hemos logrado juntos y sobre todo esta reducción de accidentes, hablando precisamente todos los entornos en los que los jaliscienses estamos inmersos y que todas esas características finalmente condicionan el que tengamos accidentes o que los evitemos, pero siempre en un entorno de una política pública que se esté ejerciendo y de todo el trabajo colaborativo que podamos hacer todas las instituciones dentro del gobierno del estado, todas las personas también del ente privado y otras colaboraciones que tenemos ya hoy en día internacionales, y sobre todo también el sector público, la activación comunitaria, que es tan importante para que estas políticas públicas estén vigentes y que hoy en día sea la prevención una realidad en todas nuestras prácticas profesionales que llevamos. No me queda también más que dar la bienvenida también a las personas que nos acompañan
de otros estados que están aquí presentes, de otras instituciones. Muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, Jalisco es su casa, son bienvenidos y a disfrutar también de la cultura que tenemos aquí en Jalisco. Enhorabuena y el éxito de estas actividades y el éxito también de estas mesas de trabajo que posteriormente vamos a tener. Muchas gracias y buen día. Agradecemos la exposición de motivos al doctor Guillermo Isla Huaca. A continuación, se realizará la entrega de un reconocimiento al Congreso del Estado por su colaboración en la creación de leyes para la prevención de accidentes. Y dice así: la Secretaría de Salud Jalisco, a través del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, otorga el presente reconocimiento al Congreso del Estado de Jalisco por su contribución en la legislación a favor de la prevención de accidentes en general y siniestros viales. Guadalajara, Jalisco, 24 de septiembre del 2024, y firma el doctor José Parra Sandoval, director general de CEPAG. Nuevamente escuchamos palabras de agradecimiento en voz de la diputada Hortensia Noroña Quesada, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Pues agradezco infinitamente la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes, como lo mencionaba al inicio. Agradezco mucho este reconocimiento. Con mucho gusto lo haré extensivo a mis 37 compañeros diputados y, como lo mencionaba al inicio, cuenten con la parte del Congreso. Hay aquí diputados muy comprometidos que además van a formar parte de la siguiente legislatura, como la diputada Magaña, como la diputada Priscila Franco, que han estado interviniendo y muy interesados en muchos temas de prevención. Y pues nosotros terminamos este próximo 31 de octubre, pero yo platicaba en algunos eventos últimamente que los cargos y los encargos tienen una fecha de vencimiento, afortunadamente, para no eternizarnos, si de por sí así, luego nos queda esa pequeña intención de volvernos gobiernos eternos. Afortunadamente tenemos una fecha de término, pero la función pública y la misión de servir, esa continúa para toda la vida, y tengan en su servidora una aliada para todo lo que yo pueda apoyar al organismo en la trinchera en que nos toque estar. Y creo y sé que todas y todos nosotros somos hombres y mujeres de bien y que siempre estaremos colaborando y trabajando en conjunto para el bienestar y el progreso de nuestro estado. Muchísimas gracias y sean bienvenidos nuevamente. Agradecemos a la diputada Hortensia Noroña, quien a nombre de los diputados que integran esta legislatura y así de mismo de las comisiones que intervienen en estos temas de prevención de accidentes, agradece a nombre de todos ellos, a nombre de las comisiones, esta entrega de reconocimiento para el Congreso. A continuación, escuchemos palabras de inauguración en voz del doctor José Parra Sandoval, director general del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. Muy buenos días a todos y a todos, a todas y a todos. En primer lugar, quiero darles nuevamente el saludo también de parte de nuestro secretario, el doctor Petersen, quien ya lo mencionó nuestro representante. Pues muchas gracias por acompañarnos, doctor Isla Huaca. Y antes de iniciar con esto, quisiera nuevamente dar un reconocimiento a todas las diputadas y diputados del Congreso del Estado. Muchísimas gracias por permitirnos trabajar en este recinto que es muy significativo. Tiene una razón especial que nos encontremos el día de hoy aquí. En este recinto, diputados anteriores, diputados actuales, y espero que las diputadas y diputados
que estén por arribar sigan impulsando el beneficio social pensando en la ciudadanía. No ha habido política pública en prevención en la materia de nosotros, de prevención de riesgos, que no hayan impulsado todos y todas. Cualquier propuesta legislativa que hemos hecho para tratar de abatir los riesgos de lesiones y accidentes en nuestro estado de Jalisco, siempre han sido puntuales y le han dado celeridad para lograr esos beneficios que se pretenden a nivel social. Nuevamente, quiero dar un abrazo a todas las diputadas y los diputados desde este recinto. Muchas gracias a todos. Con su permiso nuevamente, miembros del presidio, me permito agradecer a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy como ponentes. El nivel nacional está aquí representado. Como todos sabemos, ahorita estamos en el proceso de entrega-recepción. Sin embargo, el líder nacional, nuestro secretario técnico Raúl, designó al director Luis Octavio para que también nos, Raúl Octavio, para que nos acompañara también el día de hoy aquí, haciendo un gran esfuerzo. Ellos ahorita tienen que estar también entregando sus oficinas y sin embargo la presencia nacional quiso estar presente porque todos juntos, con los estados también invitados, que está Coahuila aquí con nosotros y otros estados, pues hacemos esta sinergia para poder trabajar políticas a nivel nacional. Muchas gracias nuevamente y por favor llévenle el saludo y el agradecimiento a nuestro líder nacional. Gracias. Francisco, ¿qué decir de ti? El licenciado Francisco es una persona que ha trabajado desde la sociedad civil organizada y ha tenido diversos cargos con liderazgos de políticas públicas internacionales y el día de hoy nuevamente nos acompaña y hizo un gran esfuerzo. Acaba de llegar de Mérida el día de ayer y sin embargo hizo esfuerzo por estar con nosotros. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Desde hace 34 años, déjenme decirles que en Jalisco está establecido el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes. Y eso no fue una casualidad. Eso fue desde cuando tuvimos los sismos famosos en México. Nacimos tanto Protección Civil del Estado, que está aquí con nosotros, a nivel nacional nace Protección Civil, y nace también el Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Prevención de Accidentes. ¿Con qué objetivo? De podernos organizar y coordinar la sociedad para poder trabajar en pro de toda la ciudadanía, organizarnos para poder disminuir los riesgos y las lesiones. Y les decía que la Secretaría de Salud, quien es nuestro presidente, el secretario de Salud, incidimos en un punto de encuentro entre las diferentes dependencias y organismos que trabajamos en la materia. Y estamos aquí en esta edición del 2024, lo cual nos llena a todo el equipo de prevención de accidentes, con un nuevo formato, con conferencias y con mesas de trabajo, de las cuales que hoy se van a trabajar posterior a este evento inaugural y de ponencias magistrales, realizaremos 5 mesas de trabajo, de las 5 áreas donde el ser humano nos desenvolvemos cotidianamente, que es la vía pública, el hogar, trabajo, escuela y sitios de recreación. Y aquí están los líderes estatales que nos están representando y que cada uno de ellos ha tenido un gran valor en la historia de Jalisco en materia de prevención. Han impulsado lo que a cada uno le corresponde como responsables de secretarías de Estado. Pero esa responsabilidad, en este año en lo particular, que tiene otro significado importante, donde el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes sufrió una reestructuración. Como ustedes saben, en una forma simbólica hablaré que tuvimos un gran hijo. Perdón por la expresión, pero fue algo que nació en el mismo Consejo de Prevención de Accidentes a través de los años y se formó el Sistema de Atención Médico de Urgencias, el SAMU. Y el señor gobernador y los diputados tuvieron a bien hacer la separación orgánica de estas dos instituciones, porque ya creció y tiene que también buscar las nuevas alternativas que está afrontando la sociedad actualmente. Nosotros hablamos de prevención, importantísima, porque en todas las áreas de cualquier actividad, si no somos buenos previsores, tendremos consecuencias graves. Si no prevenimos los riesgos y lesiones en nuestro entorno social,
vamos a tener multiplicidad de lesionados. No solo eso, la gente que no muere, muchos de ellos quedan discapacitados y a veces de por vida. Siendo una gran carga a nivel particular en las familias, donde tienen que rogar económicamente también para poder soportar enfermedades de muchos años de poder estarlos atendiendo, pero que también es una carga a nivel social y a nivel institucional, porque también tenemos que estar preparados para que tengamos la atención médica oportuna. Y de eso nació la necesidad de formar el sistema de atención médico de urgencia del SAMU. Y a partir de diciembre, empezamos ya a partir del 1 de enero con la separación de estas dos dependencias. Y en esa nueva reestructuración se fortalece el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, de lo cual agradecemos a nuestro señor secretario, al gobernador del estado en primer lugar y al Congreso del Estado, que se fijen en esta gran organización, en este gran organismo público que es el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes. Es mejor tener una buena metodología y una política pública donde hagamos una buena prevención de riesgos, que después, si no lo sabemos hacer adecuadamente la política pública de beneficio de la sociedad, tendremos que estar atendiendo a más gente lesionada, que va a ser muy costoso. Actualmente, el costo para poder atender los lesionados representa un 10% de todo el sector salud. Imagínense la cantidad de dinero que se tiene que destinar para atender a esas personas que ahorita están en los hospitales recibiendo por un accidente que se pudo haber evitado. Y en ese sentido, por eso es un orgullo que el día de hoy, dentro de la política actual del Consejo de Prevención de Accidentes, vamos a realizar estas 5 mesas de trabajo con un objetivo muy claro. Pretendemos que de esas mesas de trabajo podamos hacer aportaciones a los que estamos aquí, que ustedes, los que están aquí hoy, representan a la población jalisciense, para poder escuchar el punto de referencia de ustedes, la percepción del riesgo que perciben en las 5 áreas que mencioné. Y con esa finalidad, buscar nuevas alternativas de solución que nos permitan impulsar la política pública en prevención de riesgos con un enfoque más dinámico y más actualizado. El accidente es dinámico, no es el mismo riesgo de hace 30 años a la actualidad. Hablábamos que tenemos 34 años en el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes y que se está preparando para poder decir el año próximo, son 35 años, pero que hemos logrado avances significativos, sí, y los vamos a ver a continuación. En nuestro único objetivo que pretendemos a través de la Secretaría de Salud y por el Consejo de Prevención de Accidentes, es salvaguardar la salud de los jaliscienses mediante la disminución de la exposición de riesgos. Por eso es un orgullo también decirles y comentarles que aparte de que tenemos la representación de los 3 órdenes de gobierno, también tenemos la representación del nivel social, privado, público, y que también tenemos la presencia de la sociedad civil organizada, quien han sido grandes compañeros en esta lucha por evitar los riesgos. Bienvenidos todos ustedes. Les comento que no hubiera sido posible los avances que hemos logrado en Jalisco si no hubiéramos tenido el gran apoyo y en especial de esta legislatura, la 63 legislatura del Congreso del Estado. Gracias, diputada Hortensia María Noroña Quesada. Gracias, diputada Claudia Munguía Torres. Gracias, diputada Mónica Paola Magaña Mendoza. Gracias, diputada Ana Angelita Degollado González. Gracias, diputada Marcela Padilla de Anda. Gracias, diputada Erika Lisbeth Ramírez Pérez, quienes han sido de las comisiones que representan al resto de los diputados, y a nombre y en respeto a todos, nuevamente nuestro reconocimiento del CEPAC y de parte de la Secretaría de Salud. Gracias. Ni tampoco hubiera sido posible sin el sustento de nuestro homónimo federal, el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, el CONAPRA. El CONAPRA, hemos estado sentados trabajando tanto en México como en Jalisco para poder encontrar puntos de referencia y hacer una política pública nacional que nos ayude a tener un solo rumbo. Y esto hablo por todos los estados que estamos involucrados. Este tipo de coordinación nos alienta, ¿sí?, para poder continuar con esta labor. Y lo que hemos dicho,
con gran entusiasmo lo hemos hecho estos 34 años y esperemos que las personas que les toque continuar lo hagan con un gran impulso y no tenemos duda de que así será. Finalmente, me gustaría mencionarles que en este encuentro es la primera celebración del CEPAC por este rumbo hacia los 35 años de existencia en Jalisco, los cuales ocurrirán en el mes de agosto del 2025. Muchas gracias y un abrazo a todos. Sin más, quiero invitarlos, si se ponen de pie, por favor. Con este acto inicial, permítanme declarar inaugurados los eventos de este encuentro estatal de prevención de accidentes, siendo las 9:47 del día 24 de septiembre del 2024. Que todo lo que se haga el día de hoy sea para beneficio de los jaliscienses. Muchas gracias a todos. Agradecemos las palabras del doctor José Parra Sandoval, director general del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. Queremos agradecer también la presencia de los servidores públicos que se encuentran en este salón, legisladoras, de la funcionarios públicos de la Secretaría de Educación Jalisco, bienvenidos, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Salud, de Protección Civil Jalisco, del Sistema DIF Jalisco, de igual forma de COEPRA Coahuila, de la sociedad civil organizada, como por ejemplo VIVIAC. Sean todos bienvenidos, servidores públicos, en este salón, y que este encuentro de prevención de accidentes sea de gran provecho para la ciudadanía en Jalisco y, como lo mencionan, de la ciudadanía en los estados que nos están acompañando. Solicitamos, bueno, es de esta forma como damos por terminado este acto inaugural, solicitamos unos minutos más para hacer el acomodo del salón para continuar pues con estas actividades que se estarán realizando durante la mañana en este salón. Solicitamos solamente 5 minutos para este reacomodo. Que tengan muy buen día. Sintoniza la actividad legislativa en vivo a través del nuevo micrositio del Congreso del Estado de Jalisco. Accede a la sección del canal Parlamento y visualiza sesiones de pleno, comisiones y toda la biblioteca audiovisual del Congreso de Jalisco. Ingresa a congresoweb.congresojal.gob.mx/congreso-abierto/. Conoce, interactúa y participa en el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco. Es para ti. Thank you.
En el Congreso del Estado de Jalisco, seguimos trabajando para ti. Ahora dentro del micrositio, Congreso Jalisco Abierto. Contarás con un apartado de datos abiertos con información legislativa o administrativa de tu congreso. Ingresa a congresoweb.congresojal.gob.mx/congreso-abierto/. Conoce, interactúa y participa en el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco. Es para ti. Sección Lo que estamos discutiendo del micrositio del Congreso del Estado de Jalisco, encontrarás todas las iniciativas de ley y de decreto. Aquí podrás otorgar tus comentarios registrándote directamente en la iniciativa de tu interés o en una comisión para que estés enterado de las discusiones existentes. Ingresa a congresoweb.congresojal.gob.mx/congreso-abierto/. Conoce, interactúa y participa en el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco. Es para ti. En la sección Legislación vigente del nuevo micrositio Congreso Jalisco Abierto, accederás a la biblioteca virtual de tu congreso. En ella podrás conocer y obtener toda la legislación vigente de tu estado, los códigos, leyes de ingresos y reglamentos, así como la constitución política del estado de Jalisco y mucha más información de tu interés. Ingresa a congresoweb.congresojal.gob.mx/congreso-abierto/. Conoce, interactúa y participa en el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco. Es para ti. Congreso del Estado de Jalisco desde otras imágenes y perspectivas creativas. Síguenos en nuestro Instagram, @canalparlamentodejalisco, y sé parte de la Cámara de la Gente. Entérate de toda la actividad legislativa de manera inmediata y concisa. Recibe nuestros avisos de transmisión y sigue en tiempo real la programación de Canal Parlamento. Síguenos en nuestro Twitter, @congresojaltv. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente. Descubre el proceso de elaboración de leyes. La sección Cómo funciona tu Congreso, del micrositio del Congreso del Estado de Jalisco, te abre la puerta al conjunto de actos y procedimientos legislativos, concatenados cronológicamente para la formación de leyes o reformas. Asimismo, hallarás la terminología y los conceptos más utilizados en la creación y modificación de leyes. Ingresa a congresoweb.congresojal.gob.mx/congreso-abierto/.
Conoce, interactúa y participa en el microcito del Congreso del Estado de Jalisco. Es para ti. Sintoniza la actividad legislativa en vivo a través del nuevo micrositio del Congreso del Estado de Jalisco. Accede a la sección del canal Parlamento y visualiza sesiones de pleno, comisiones y toda la biblioteca audiovisual del Congreso de Jalisco. Ingresa a congresoweb.congresojal.gob.mx/congreso-abierto/. Conoce, interactúa y participa en el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco. Es para ti. Descubre un amplio banco de contenidos digitales en nuestro canal de YouTube, donde podrás informarte, compartir y acceder a toda la actividad parlamentaria del Estado con un solo clic. Suscríbete, encuéntranos como Canal Parlamento de Jalisco. Somos la Cámara de la Gente. Bien, pues para dar continuidad a este encuentro de prevención de accidentes, vamos a darle el uso de la voz a Francisco de Anda, asesor del programa de proyectos Transit de GIZ aquí en México, de GIZ, con una conferencia magistral sobre la seguridad vial en Latinoamérica. Cedo el uso de este micrófono a Paco, adelante. Muy buenos días, es un gusto para mí estar en Guadalajara nuevamente, en este estado tan querido para mí. Doctor Parra, muchísimas gracias
fue un gusto encontrarnos en Irapuato y estar aquí nuevamente en este espacio, en este recinto donde efectivamente nacen las leyes, nacen las los instrumentos legales que nos permiten avanzar hacia un Estado pues que busque las garantías para sus ciudadanos. Me pidió el doctor Parra que hablara de la situación de Latinoamérica. Y para mí fue un desafío porque, a pesar de que formamos parte de una región, el simplemente hablar de la situación de la seguridad vial de esta región no nos iba a permitir simplemente entender por qué estamos en esta situación. Entonces, quise abundar un poco más, sí, empezar a hablar de la situación de la región, pero también hablar de la situación de México y también al final hablar de la situación del Estado. De ahí me muevo a por qué estamos en estas circunstancias, cuáles son las razones de fondo y cómo desde la cooperación técnica ahí me invento un pequeño comercial de justamente cómo entre los países se echan la mano para poder avanzar en las agendas, sobre todo de sostenibilidad, que es el caso de la GIZ, y luego cómo pues podemos bajar todos estos conceptos ya a cosas mucho más de la calle, digamos más en donde un congreso de un estado, en donde una dependencia de un estado, en donde un área de un municipio pueden trabajar directamente en la calle para poder efectivamente salvar vidas en el tránsito. Entonces, bueno, vamos a empezar, me ayudan a pasarlas, por favor. Esta es una... un fragmento de un documento publicado por la Organización Mundial de Salud, es el Estatus Global de Seguridad Vial, está en inglés, es del año pasado, es muy reciente, y es como están repartiéndose un poquito en la región de América las muertes según el tipo de vehículo que se está utilizando. Si ustedes se fijan, el 33% de las muertes se debe a vehículos automotores de cuatro ruedas, de dos y tres ruedas, es decir, motocicletas y pues mototaxis, que también ya está bastante difundido, y vehículos de tres ruedas motorizados, 25%, bicicletas 3%, peatones, que esto incluye una gran variedad de peatones, porque muchas veces creemos que un peatón es un peatón estándar, ¿no? Un peatón sano, adulto, y tenemos un montón de diferentes peatones, incluyendo los turistas, por ejemplo, incluyendo los niños, incluyendo las personas con discapacidad, que no son sujetos necesariamente de educación. Y ahí hablaré un poquito más adelante, porque a veces creemos que el peatón también es sujeto de educación, cuando en realidad es sujeto de cuidados. Y otros, ¿no? Usuarios de transporte público, carga, etcétera. Como podemos ver, un gran problema de esto lo podemos básicamente empezar a detectar en los motorizados. Es decir, los motorizados son al final los que nos están generando un poco el problema. Lo vamos a ver poco a poquito, vamos hacia adelante, por favor. Este es un poquito el perfil también regional. En la tabla que tienen ustedes a la izquierda, la comparativa de fatalidades por tránsito por cada 100,000 habitantes de América y los países por desarrollo económico. Vean ustedes ahí, los países en verde son los de altos ingresos. Obviamente, entre más desarrollado esté un país, más puede invertir en su movilidad segura y, por tanto, pues tendrá, en teoría, menores muertes. Entonces, tenemos en verde los de altos ingresos, en azul oscuro los de medianos altos ingresos, y por último los de azul clarito en los de bajos ingresos. Esto, pues, como pueden ver, tiene su lógica. Comparado con la situación global, vean ustedes cómo están básicamente empatados los de medianos ingresos con los de bajos, pero pues los que tienen más lana, más dinero, donde le invierten más a la movilidad, pues están en una tasa mucho menor. Esto significa que cuanto más se invierte, por supuesto, en una movilidad sostenible y segura. Acabamos de estar en el Día Mundial Sin Auto. Esto no es gratuito, esto tiene una razón. El Día Mundial Sin Auto no es solamente para ayudar al cambio climático, para ayudar a la calidad del aire, es también para reducir los riesgos. Los riesgos empiezan a haber muchas evidencias que no vienen necesariamente del comportamiento de las personas, sino de la dependencia a un modelo de movilidad que no es seguro, que es básicamente la movilidad motorizada e individualizada.
Vamos a la tabla de la derecha, el número de países donde se han observado cambios en el total de muertes por tránsito entre 2010 y 2021. O sea, ¿quiénes han mejorado o cuántos países han mejorado y cuántos han empeorado? Vean ustedes, ahí tenemos la línea de cero, tenemos más países que han desafortunadamente empeorado y algunos, perdón, que han mejorado y algunos que han empeorado. Pues ahí tienen el total, pues hay más países que están hacia arriba, que han incrementado su número de muertes y que han reducido su número de muertes. Entonces, obviamente, la tendencia en América Latina sigue siendo hacia la alta, hacia que es nuestro problema, se sigue incrementando. Vamos a la que sigue, por favor. Vamos ahora a la situación en México. Esto es del CONAPRA, que ha hecho un estupendo trabajo. Aquí nos acompaña Raúl. Año con año va tratando de pues recoger toda la información del país para concentrarlo en un solo documento, que es la situación de seguridad vial de México de cada año. Esta es la de 2021, si no me equivoco, datos de 2022 publicado en 2022, publicado con lo interpretado de 2022 con datos del 2021. Vean ustedes los números de siniestros, personas heridas y defunciones en México. Básicamente nuestros números son bastante estables todavía, o sea, no vamos a la baja. Solamente tuvimos ahí un bache, digamos, entendible absolutamente. Ay, muchas gracias. Por la pandemia y vuelve un repunte. Pero la tendencia a la larga es bastante, bastante estable. Y luego tenemos la evolución de la tasa de mortandad por tipo de usuario. Pueden ver ustedes en peatones, tenemos una baja sostenible, pero en motocicletas va hacia arriba. Esto es por una dependencia necesaria, y lo estoy entrecomillando, hacia la motocicleta, que está derivada de una deficiencia en la cobertura de los servicios de movilidad en la población. Es decir, la población está buscando algo asequible, algo práctico, algo conveniente para moverse, y entonces empieza a recurrir a lo que le resulte más fácil, y que es la moto. La moto empieza a ser barata, porque pues empiezo a pagar poquito, la puedo comprar en el súper, la licencia no es complicada de obtener, y entonces todo esto empieza a complicar porque no estamos generando las restricciones necesarias en las políticas públicas para la adquisición y el uso de la motocicleta. Esto significa que la gente va a reaccionar en función de sus necesidades, pero tenemos que anticiparnos desde las políticas públicas para que esas necesidades sean cubiertas por las formas de movilidad más favorables para la sociedad en su conjunto. No podemos depender solamente de decisiones individuales que recaigan en la responsabilidad de las personas, porque al final lo que va a suceder es que esas personas empiezan a utilizar esa motocicleta para básicamente cubrir todas sus necesidades y empiezan a subir a toda la familia, porque al final es un satisfactor de necesidad, pero se cae la familia entera y se mueren pues a lo mejor uno o dos, o todos eventualmente, y eso pues podríamos decir, pues es que ¿cómo se les ocurre? Pues sí, ¿cómo se les ocurre? Pero es que no estamos respondiendo en tiempo adecuado para poder solucionar de fondo los problemas de movilidad de la población. ¿Cuál es la que? ¿Es para adelante o para atrás? No, únicamente es como apuntador. Ah, es apuntador. Ah, ok, gracias. Ok, la siguiente entonces. Ok, entonces vamos ahora a Jalisco. Partamos de cómo se mueve la gente para entender el problema ya en otro tipo de dimensiones. Según esta buena gráfica que elaboró Gisela Méndez en la radiografía de la movilidad, hizo una radiografía por cada uno de los estados y también una nacional, podemos ver cómo, por ejemplo, el 54% de las personas que van a la escuela, entendiéndose alumnos, alumnas, niñas, niños y sus papás, sus mamás, lo hacen caminando, más de la mitad. En cambio, para los viajes de trabajo es el 34% que resultaría, pues, esa pequeña mayoría. Pero digo pequeña mayoría con toda la intención, porque resulta que, fíjense, usan el transporte público. Existen muchos mitos en donde dicen, pues es que hay que educar a la población desde tempranas edades para que puedan ser conductores del futuro seguros. La gente no se está moviendo manejando. Y no queremos que se mueva manejando si queremos apostarle a una movilidad sostenible. Por tanto, no hace mucho sentido empezar a educar hacia el auto, hacia el coche, hacia el carro,
cuando la gente no busca el carro, cuando la gente no queremos que use el carro, y cuando al final está optando por un transporte público porque es una opción que afortunadamente el Estado de Jalisco está empezando, bueno, ya desde hace varios años, ha estado ofreciendo de una manera pues con razonable calidad. Ciertamente no es en el último paso, estos cambios de modalidad se dan pues con muchas décadas, pero necesita que haya una visión de futuro. Entonces, si nosotros queremos que la gente siga caminando, pues necesitamos que tengamos mejores banquetas. Si necesitamos que la gente opte por andar en bicicleta, ¿por dónde está la bicicleta? Aquí está el moradito. Vean ustedes, apenas es un 2%, por acá, 5% dejas el trabajo. Si queremos que la gente se mueva más en bicicleta, pues tenemos que generar mayores espacios seguros, mejores ciclovías. Esas son decisiones de gobierno, no son decisiones necesariamente solamente individuales. Dependen del contexto, de la situación, de las circunstancias, de lo favorable que le resulte a la ciudadanía. ¿Por qué creen que ustedes que los países, las ciudades más avanzadas en movilidad, la gente decide moverse pues en bicicleta o en transporte público? Porque precisamente se ha trabajado muchas décadas hacia atrás para ofrecerle a la ciudadanía lo que le resulte más conveniente. Estados Unidos es el caso contrario. Estados Unidos genera más freeways, genera más avenidas, más roads, que se le llaman, que es entre una street y una road, que es como un eje vial, como si nos fuimos a la Ciudad de México. Si conocen los ejes viales, son estas grandes avenidas que son además donde se concentra el, si no me equivoco, como el 40-something% de las muertes de toda la Ciudad de México. Es decir, son las avenidas más peligrosas por razones obvias de diseño. Entonces, ¿qué queremos para la ciudadanía hacia el futuro? Pues tenemos que pensar en cómo rediseñar poco a poco. No se trata de todo, meterle el presupuesto, pero sí el presupuesto que tengamos, meterlo adecuadamente en donde corresponda. Sin embargo, vean ustedes en la gráfica de su derecha, la distribución del gasto federal en movilidad para Jalisco tradicionalmente ha sido generar grandes infraestructuras para el automóvil. Entonces tenemos una gran contradicción entre lo que la gente está necesitando y optando para que no ponga en riesgo su vida contra en cómo estamos poniendo el dinero. Esto tiene que cambiar a partir de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que se publica en 2022, y que Jalisco hace lo propio y también publica su propia armonización de ley de movilidad. Guanajuato, de donde estoy yo viviendo, también ya acaba de publicar hace unos meses su propia ley de movilidad, y entonces se establece o se presume que hacia el futuro esta inversión tendrá que ser bastante diferente para apostarle a más espacios para caminar, a más espacios para la bicicleta y más transporte público de calidad, que es hacia donde tenemos que mover toda la agenda de movilidad del mundo para que la gente salve su vida. Entonces, sí, no podemos simplemente estar pretendiendo que la gente pues se ponga su casco de NOM 206, que es la regulación mexicana, para salvar su vida, si no vamos al problema de fondo, que es no tendría por qué estar utilizando una moto para sus desplazamientos de todos los días. Vamos a la que sigue, por favor. Bueno, vamos entonces a un poquito la historia del derecho constitucional de la movilidad, que se establece en 2020. En 2020, después de muchos años de estarle buscando cómo podríamos tener una ley de seguridad vial, que ya la estábamos persiguiendo desde hace pues fácilmente una década, resulta que no se podía tener una política nacional de movilidad y seguridad vial si no se modificaba la constitución de origen. ¿Por qué razón? Pues porque básicamente estaba municipalizado y estatalizada la facultad de regular el tránsito y la movilidad. Entonces, para poderlo hacer nacional, tendremos que primero modificar la Constitución. Y uno de los grandes aciertos fue justamente modificar el artículo 4 para otorgar el derecho a la movilidad bajo el precepto de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Ha sido tal el impacto de esta noticia que el derecho se integre a la Constitución, el derecho a la movilidad, que aparece incluso en el informe mundial de la OMS como una gran noticia. México mete en su constitución el derecho a la movilidad. Esto fue en 2020, y entonces hasta 2022, la que sigue por favor, es que tenemos una ley general de movilidad y seguridad vial. Esta ley general de movilidad y seguridad vial, donde aquí mi amigo Jonadab, que me ha gustado mucho saludarte, fue parte de justamente estos diputados locales que estuvieron trabajando muy fuerte en todo el país para poder hacer una realidad.
ustedes saben cómo son los procesos, tiene que haber un diálogo entre las estructuras parlamentarias, diputados, senadores, primero viene de un lado, pasa para el otro, y luego llega, aquí está el querido Saúl Albeano, te saludo con gusto. En fin, pues este proceso de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial llevó pues un buen rato entre que se establece la Constitución con este derecho hasta que finalmente se publica. Esta ley tiene como objetivo sentar las bases para la política de movilidad y seguridad vial bajo un enfoque sistémico. Esto es muy importante y lo voy a hablar en un momento. Y aquí lo hicieron un poquito redundante para que se entendiera si no es por un lado, es por el otro. El enfoque sistémico y de sistemas seguros es básicamente lo mismo. El enfoque sistémico lo que busca es dejar de echar la culpa al usuario para depositar la responsabilidad en el sistema. ¿Qué sistema de movilidad tenemos que está poniendo en riesgo a las personas, ¿no? En vez de decir qué actitudes tienen las personas o qué conductas tienen las personas que la están poniendo en riesgo. Es un enfoque muy diferente porque, por un lado, es responsabilizamos a las personas de manera parejita, ¿no? Todas son responsables de salvar su vida, pues cuando se desplazan por las calles. Y de otra manera, lo que estamos haciendo es mejor garantizamos que los desplazamientos de las personas sean seguros a través de un sistema que no los exponga a riesgos. Son dos enfoques muy diferentes y básicamente, de alguna manera, opuestos. Con base en una jerarquía de movilidad, esa jerarquía de movilidad justamente establece en cómo vamos a invertirle el dinero a los diferentes tipos de formas de movilidad. Es decir, antes se le apostaba todo al carro, ahora se le tiene que apostar primero al peatón, luego a la bici y luego al transporte público, que son las formas más sostenibles y seguras de movilidad, como ya lo he dicho. Y con el fin de reducir lesiones graves y muertes. Esto es bien interesante porque no se dice vamos a reducir accidentes o no vamos a reducir siniestros, porque se asume que de todos modos van a ocurrir y que podemos vivir con ellos, pero con algunos. ¿Cuáles? Con aquellos que sean leves, que no generen lesiones mucho, o sea, que no pongan en riesgo básicamente la vida y con las cuales se pueda reincorporar rápidamente la persona a sus actividades comunes. Eso significa que entendemos que la persona simplemente es falible, se equivoca, puede chocar, puede cometer un error, pero que ese error no debería costarle la vida y que simplemente el que ocurran laminazos, pues es parte de la vida. No hay mucho que hacer al respecto, pero lo que nos importa es que desde la perspectiva de la salud, ninguna persona debería tener lesiones graves o perder la vida, porque eso sí tiene implicaciones en toda la sociedad. Vamos al que sigue, por favor. Y bueno, todo esto tiene una historia porque vamos en el segundo decenio de Acción por la Seguridad Vial. El primer decenio de Acción por la Seguridad Vial fue el 2010-2020 y el segundo es el 2021-2030. El primero, nadie le entendió, básicamente, porque nos ponía la receta de un enfoque sistémico en donde la gente simplemente no había entendido el enfoque sistémico. El enfoque sistémico es muy complejo de entender porque precisamente esa es su naturaleza, entender pues todas las conexiones alrededor de un problema. En cambio, en el enfoque lineal, el enfoque pues básicamente conductual, lo que buscamos es el usuario culpable, el usuario responsable, el usuario al que hay que meter al tambo, el usuario al que hay que castigar y el usuario que hay que hacerlo responsable y que aprenda a base de golpes o a base de educación o a base de multas. Y ese era el enfoque que no estaba al final dando resultados según los países más avanzados que ya lo habían básicamente probado todo. Y entonces empezaron a decir, a ver, tenemos que cambiar el enfoque y tenemos que pensar ya en un enfoque mucho más amplio. Y entonces la Organización Mundial de Salud baja este gran enfoque complejo a una receta de cocina mucho más simple de entender, que de todos modos no se entendió, que era una serie de pilares, los cinco pilares del primer decenio, cambia al segundo decenio el primer pilar. Y me parece que fue un gran acierto el haberlo cambiado, porque el primer pilar era la gestión de la seguridad vial. Y esa gestión de la seguridad vial se entendía como que, bueno, hay que levantar datos, hay que analizarlos, hay que tomar decisiones en función de esos datos y hay que tener un liderazgo y un presupuesto. Y como que era todo esto de gobernanza que realmente como que para mucha gente resultaba no necesariamente tan personal, no me correspondía y simplemente se ignoraba y nos íbamos directamente al pilar número 4, que ese era el de los usuarios. Y entonces nos seguíamos yendo al enfoque tradicionalista, lineal, conductual de los usuarios y no resolvíamos todo lo anterior. El nuevo pilar, ya ni siquiera es tan nuevo, el nuevo plan del decenio establece
este cambio en este primer pilar, en donde nos habla básicamente de una movilidad sostenible, pero aunado a una planeación territorial, a una urbanización mucho más adecuada. Porque resulta que la seguridad vial depende de cómo nos estamos desplazando en las ciudades día con día. Es decir, si tenemos ciudades muy extensas, como es el caso de los Estados Unidos, y me encanta hablar de Estados Unidos porque es lo que no tenemos que hacer. Muchas veces dicen, no, es que nos brincamos al otro lado y en Estados Unidos la gente se comporta perfecto y ahí no hace nada y el mexicano es... Eso es un mito. Hice un estudio al respecto, no se los voy a platicar ahorita porque si no, ya no termino mi presentación. Es un mito porque en realidad la gente se adapta a lo que hay. Es decir, nos vamos para allá y nos comportamos con... Pero resulta que Estados Unidos tiene 40,000 muertos al año en tránsito. Entonces, no es así como que, Estados Unidos es un ejemplo a seguir. No, en realidad ustedes pueden meterse a Estados Unidos, pueden ponerle, a YouTube y pueden ponerle Mustang Drivers, ¿no? Por ejemplo, que son famosísimos. Los conductores de Mustang se dan en la torre todo el tiempo, pero también de trocas y de grandes coches potentes. Entonces, el modelo de Estados Unidos realmente no funciona con estas grandes avenidas, con estos grandes coches potentes y... No es hacia donde tenemos que movernos. Entonces, los pilares del decenio, el primero le apuesta a la movilidad sostenible y a la planeación territorial. Esta planeación territorial busca redensificar las ciudades o al menos hacer que las ciudades tengan pequeños centros urbanos en donde podamos satisfacer en viajes relativamente cortos nuestras necesidades. Es decir, ustedes probablemente hayan oído el concepto de las ciudades de 15 minutos. Las ciudades de 15 minutos son espacios urbanos, no necesariamente aislados, sino dentro de la propia ciudad en donde podemos tener nuestras soluciones a nuestras necesidades en desplazamientos muy cortos. En bicicleta probablemente en 15 minutos. El segundo pilar es el de la infraestructura. Si no tenemos un buen tablero de juego, ¿cómo pretendemos que la gente se comporte de manera adecuada? Es decir, con mucha frecuencia, y lo presentó un amigo muy, muy querido de Conapra, allá en Irapuato, hace unas pocas semanas, las calificaciones que merecía la infraestructura. Entonces decían banquetas, pues, como 2 de calificación, ¿no? Cruces peatonales, como 2 otra vez, o como 3. Y entonces le decíamos a la gente, pues tienes que cruzar por donde está, pues ¿dónde está, no? Tienes que usar el puente peatonal, sí, hombre, tengo silla de ruedas. Tienes que cruzar el paso peatonal que está a 200 metros, sí, pero yo voy aquí a la tienda. O sea, ¿por qué me haces moverme como si yo fuera coche cuando yo estoy aquí en el verano de Jalisco, que es bastante pesadito, que estoy lleno de humedad, que estoy lleno de... O sea, no, tienen que pensar en el más vulnerable, en el peatón. ¿Por qué me hacen moverme como si yo fuera coche? Entonces, hay que repensar muchas cosas empezando por las reglas. Las reglas se tienen que humanizar mucho más. Estamos acostumbrados a las reglas vehiculares, porque todo gira alrededor del automóvil, toda la planeación, todo el presupuesto, toda la movilidad. Y al final estamos pagando los platos rotos porque justamente estamos planeando mal. Entonces, el pilar número 2, ahorita vamos a hablar de eso un poquito más, es el de la infraestructura. El pilar número 3 es el de los vehículos. Tenemos que tener vehículos seguros. Ciertamente no podemos no depender de los vehículos, no podemos imaginar simplemente un planeta sin vehículos, es un hecho. Pero ¿qué tipo de vehículos y para qué usos y bajo qué circunstancias? Entonces, tenemos que tener vehículos que se comporten relativamente bien. No es el caso de vehículos con 1,000 caballos de fuerza que tenemos ya a la venta en cualquier lado. Tenemos Teslas que venden con 1,000 caballos de fuerza, es ridículo. Tenemos Challengers que tienen 800 caballos de fuerza, camionetas que tienen 900 caballos. ¿Para qué tenemos eso? ¿Por qué no estamos cobrando un dineral por esos vehículos y esas emisiones y esas potencias? Debemos estar cobrando unos impuestos brutales. Bueno, está el pilar 4, que no voy a dedicar mucho, ese es el de Jan, nos conocemos de toda la vida, en donde ahí entra la educación, entra las sanciones, entra la concientización, entra las campañas, entra todo lo que hemos hecho toda la vida y que creemos que funciona y que nos damos cuenta pues que tiene poca efectividad si no hacemos todo lo demás antes. Y por supuesto, estos son los 4 primeros pilares que son preventivos y tenemos el pilar reactivo que es la respuesta después de los siniestros para atender a las personas que ya que se involucraron en un evento y que necesitan atención en el momento, necesitan atención hospitales y después necesitan justicia y necesitan reincorporarse a la vida normal. Vamos a la que sigue, por favor. Bueno, vamos muy rápido esto, ya hablé básicamente de lo que implica el pilar número 1, vamos a la que sigue, por favor.
Esta es la jerarquía de la movilidad. Esta pirámide seguramente ya la han visto en algunas otras ocasiones. Este es el modelo que todavía prevalece, en donde estamos apostando primordialmente al automóvil en cuanto a presupuestos, en cuanto a voluntad política, en cuanto a obras de administraciones. Y lo que tenemos que pasar es a un modelo muy diferente, en donde apostemos más a las formas, como les decía, más sostenibles y seguras. Vamos a la que sigue, por favor. Gracias. Bueno, ahorita voy a hablar muy rápidamente de cómo desde la GIZ estamos apostando justamente a esta movilidad sostenible, y por eso es que lo meto en este primer pilar, porque ahí es donde queremos actuar, es donde tenemos mayor posibilidad de generar impactos positivos. La cooperación técnica alemana, GIZ, tiene estas áreas de colaboración en movilidad urbana sostenible, en carga y logística, en transporte y su relación con la pobreza, en clima y medio ambiente, en combustibles, ahí estamos apostando fuerte en la electromovilidad, en infraestructura y su manejo, su administración, y por supuesto en seguridad vial, que ese es mi mero mole. Bueno, vamos a lo que sigue, por favor. Los principios e instrumentos de la cooperación técnica, básicamente nosotros funcionamos a través de acuerdos internacionales. México tiene su propia agencia de cooperación, que también tiene contribuciones en otros países con menos desarrollo, así como la agencia española, por ejemplo, de cooperación, la agencia de Estados Unidos, la USAID. Hay estos acuerdos internacionales, lo que buscan justamente es destinar dinero de los contribuyentes de cada país y destinar ese dinero al desarrollo de otros países con otras oportunidades. Y se hacen, pues como les digo, convenios técnicos, y entonces participamos con las administraciones locales para poder fortalecer, por ejemplo, reformas políticas, la propia estructura institucional, generar buenas prácticas, intercambio de prácticas y generar redes de aprendizaje. Todo esto lo estamos haciendo en el proyecto Transit, aquí a dos horitas en la ciudad de León. También estamos en Irapuato, estamos en Guanajuato capital, no como capital, sino como gobierno estatal, con la SICOM, la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad. Les voy a platicar un poquito de lo que hacemos con ellos. Y estamos también con el proyecto Transit en Yucatán, Oaxaca, Estado de México, y próximamente volveremos a Puebla. La siguiente, por favor. Transit, les cuento muy, muy rápido, simplemente para que tengan esta noción de cómo estamos apostando este primer pilar del decenio. Tiene una duración de 4 años, estamos apostando 6 millones de euros a estos estados que les comento. Está apoyado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, de ahí vienen los recursos. Estos somos nosotros. Estamos en colaboración con la SEDATU a nivel federal, y la SEDATU baja hacia estos estados que ya les mencionaba. Vamos a la que sigue, por favor. Estamos trabajando proyectos demostrativos para mejorar el transporte público en estas entidades. Estamos trabajando principalmente para la reducción de CO2, para impulsar la digitalización en el sector transporte, para la colaboración y la inclusión, para el financiamiento, la electromovilidad y la seguridad vial. Estamos haciendo procesos de participación ciudadana, estamos desarrollando proyectos que incluyen soluciones inclusivas, inteligentes y amigables con el clima, que es lo que se trata, ¿no? Bajarle a las emisiones para justamente contribuir a la reducción de la aceleración del cambio climático. La que sigue, por favor. Bueno, esas son algunas acciones que hemos hecho, y ya con esto termino la parte de Transit, pero lo que quiero es que vean cómo a través de la cooperación técnica pues le apostamos a donde creemos que existen mayores posibilidades de generar cambios sustantivos para la seguridad de la población. En Yucatán estamos asesorando, asesoramos la conformación de la ATI, la Agencia de Transporte de Yucatán, y gracias a esto pues, se han introducido vehículos eléctricos, probablemente ustedes ya los hayan visto, los de Yetram. En Oaxaca, de digitalización de las cédulas de evaluación y actualización de bases de datos de concesiones. En Guanajuato, aquí en la ciudad de León, empezamos con el protocolo Vida, que se me tocó implementarlo. El protocolo Vida es, Vida significa verificación e intervención después de un accidente. Básicamente es cuando ocurre un accidente grave con el transporte público, lo que hacemos es una investigación profunda para recoger mucha evidencia que nos permita transformar lo que haya que transformar para que no se repita. Es decir, buscar la garantía de no repetición. El protocolo Vida se activa cada vez que existe una muerte relacionada al transporte público, un atropellado, un ciclista, es lo más común, y de ahí hacemos investigación, cómo murió, qué parte del vehículo lo impactó, en qué parte de la ciudad fue, qué podemos transformar, y a partir de ahí se activa el protocolo, se invierte una cantidad que ya está previamente
preaprobada, digamos, para obras de la ciudad, y se modifican los entornos para poder pues mejorar las circunstancias y evitar que se repita un evento de esta naturaleza. En el Estado de México estamos en la primera fase del Centro de Control y Monitoreo. Vamos a la que sigue. Bueno, esto rápidamente es lo que hemos logrado. En un ranking de los estados en digitalización, 8 proyectos demostrativos con una comida de práctica y red académica. Si alguien va a Irapuato pronto a la AMAM, pues ahí nos vemos. Vamos a presentar más proyectos demostrativos en la comunidad de práctica para su replicación. Lo podría replicar Jalisco precisamente. Intercambios regionales e internacionales. Ayer tuvimos uno muy interesante sobre género, precisamente porque queremos que el transporte público también tenga perspectiva de mujer, tenga rostro de mujer y se enfoque mucho más a las mujeres, que en la mayoría de los estados las mujeres son las pasajeras más pues numerosas en estos sistemas de movilidad. Y entonces necesitamos hacer que el transporte público sea libre de acoso, sea seguro, sea conveniente. Vamos a ver qué sigue, por favor. Ok, estos son los que estamos haciendo en León, aquí muy cerquita, si tienen oportunidad de visitarnos, con gusto. Este es el protocolo vida. Aquí hicimos la transformación de una glorieta donde ocurrió un atropellamiento, hicimos la transformación a una turbo glorieta y trazamos una ciclovía completa porque no estaba completa. Y estamos trabajando unos, le llamamos itinerarios, es el sistema de integrado de transporte de Irapuato, y lo que estamos haciendo es rediseñar todas las rutas para que sean más eficientes y mejor conectadas y que tengan circuitos más ágiles. Y por último estamos trabajando los seminarios Visión Movilidad Guanajuato 2050, que son unos seminarios que estarán diseñados para capacitar a los funcionarios de Guanajuato, de los municipios, que les ayuden a generar sus propias armonizaciones regulatorias municipales, que les ayuden también a preparar programas estratégicos de movilidad segura y finalmente que nos ayude a generar este documento Visión Movilidad Guanajuato 2050, que será un documento en donde estableceremos todos estos conceptos que les estoy compartiendo hacia una visión de Estado, desde el Estado de Guanajuato, que pretende pues obviamente incidir en sus municipios para que no se invierta en el automóvil, sino se invierta en las formas más seguras y sostenibles de movilidad. La que sigue, por favor. Ok, rápidamente hablemos de la infraestructura segura. Dale la que sigue, por favor. Tiene 3 atribuciones una infraestructura que es segura. Que sea tolerante. Si tenemos carreteras, que aquí las hay, muchas, en donde tenemos choques frontales por rebases, lo que empezaron a hacer los europeos es, pues muy fácil, no podemos estar diciéndole a la gente que no rebase por línea continua, lo han hecho muchos años, y no, la gente no hace caso, pues entonces invirtamos un poquito donde la gente se está muriendo y crezcamos la carretera de 2 carriles a 3. Y mantenemos 2 carriles durante un tramo de 5 a 8 kilómetros para permitir rebases controlados. Obviamente metemos una barrera, que esta es la barrera más barata, que es la de cable, y de esa manera invertimos relativamente poco dinero y evitamos muertes de manera total, ¿no? O sea, en vez de pensar que dependemos de la conducta de los usuarios, simplemente les ponemos soluciones que evitan pues choques frontales. Vamos a ver, por favor. Este es un clásico escenario de un barrio residencial de Estados Unidos, donde tienen grandes calles muy amplias. Esta misma casa es esta. Pasa muchísimo en Estados Unidos que los coches entran muy rápido porque las calles lo permiten. Y entonces, en vez de hacer este tipo de fraccionamientos, pues deberíamos hacer esto, ¿no? Adoquinados, banquetas amplias, con restricciones de velocidad que permiten un espacio mucho más vivible y no pues un espacio simplemente para correr. La que sigue, por favor. Las vías incluyentes, este es el tercer precepto. Recuerden, son 3, tolerante, autoexplicativa es que solita el diseño de la calle me va a decir qué hacer, o sea, la velocidad que tengo que ir, cómo debo comportarme con los demás, y el tercero es incluyente. Si yo tengo calles que son más o menos con esta configuración, voy a poder mover apenas unas 12,000 personas contra un mismo espacio mejor diseñado que me tenga la capacidad para un BRT, un servicio de transporte público confinado, con ciclovías, con buenas banquetas que me permitan también hacer uso del espacio público, por ejemplo, para la tienda, el restaurante, la cafetería, pues eso me puede permitir tener también desplazamientos de 30,000 personas por
por día. Entonces, esto es claramente una diferencia muy grande en cómo planeamos la ciudad para los diferentes usos. En esta calle, además, va a haber muchas menos posibilidades de tener una muerte vial que en esta. En esta las velocidades son más altas porque la facilidad para correr es mucho mayor. Y el conflicto con peatones aquí será mucho mayor que en este caso. Vamos a la que sigue, por favor. ¿Y por qué tenemos que apostar menos al automóvil? Porque simplemente no nos dan los números. Si se fijan, en un carril de 3.5 metros de ancho por hora, solamente puedo mover hasta 2.000 personas contra lo que ustedes quieran, ¿no? Una gran banqueta mueve hasta 15.000. Una ciclovía de buenas dimensiones puede mover 12.000 y cualquier transporte público mueve mucho más. Entonces, no hace ningún sentido seguir invirtiendo en automóviles. La que sigue, por favor. Las velocidades de supervivencia, bueno, sabemos que tenemos que ajustar nuestras velocidades en función de la posibilidad de supervivencia humana. Muchas veces dicen, respeta los límites, pues sí, pero los límites están fuera de la posibilidad de supervivencia. Si tenemos una posibilidad de choque frontal, la velocidad no puede ser más arriba de 70. Hay muchas carreteras aquí en el estado, y no solamente en Jalisco, en cualquier estado, que tienen velocidades muy superiores a 70, siendo que si chocan frontalmente no van a poder sobrevivir. ¿Esto es por qué? Porque los vehículos están diseñados para soportar velocidades más o menos eso. En un choque lateral, la velocidad debe ser máximo 50, ¿ok? Máximo 50, ¿por qué? Porque los vehículos justamente están preparados para soportar choques hasta de 50 km por hora cuando tienen bolsas de aire laterales. En choque lateral con árbol, de la misma manera, se hacen pruebas de impacto y no puede soportar un vehículo más de 30 o una persona que va adentro. Y en el caso de atropellamientos es la misma cosa, se prueban los vehículos para ver cómo protege un vehículo, qué tan amistoso es. Obviamente una camioneta que es muy alta, pues va a ser mucho más agresiva que un vehículo más ligero. Vamos a la que sigue, por favor. Voy a apurarme porque ya se me está acabando el tiempo. En cuestión de la gestión de la velocidad, tenemos que generar políticas de gestión de la velocidad, de gestión estratégica, y no solamente decir, pues vamos a poner radares de velocidad. No, pues tenemos que primero modificar la calle. Si la gente está corriendo es porque se puede correr, porque la calle me permite correr e incluso me induce a correr. Entonces hay que modificar la calle, hay que establecer límites adecuados, y después, si queremos, pues le podemos meter radares y otro tipo de cosas, incluso hasta el final, y vean hasta dónde queda justamente las campañas de concientización. Vamos a ver qué sigue, por favor. Aquí están los factores que influyen en la velocidad. Esto es de la OMS. El que más influye es cómo está diseñada la calle. Claro que influye el factor del vehículo. Si yo traigo un coche potente, pues corro más. Si yo soy hombre, si yo soy soltero, si soy joven, corro más que si soy mujer, si estoy casada, si tengo hijos, etcétera. Vamos a la que sigue, por favor. En vehículos seguros, y ya estoy cerca de terminar, vamos a la que sigue, por favor. Necesitamos generar políticas para los vehículos. Muchas de estas políticas vienen de lo federal, pero desde los estados puede haber un trabajo interesante para contribuir a lo federal. Con mucha frecuencia responsabilizamos a los usuarios vulnerables de estar cerca de un camión grandote. Pero ¿por qué no responsabilizamos a la industria que diseña estos pésimos diseños? Con estos enormes puntos ciegos. Eso no debería suceder. Entonces, esto debería estar regulado, y desde Transit, por cierto, vamos a hacer una aportación para poder regular al menos el transporte público. Es decir, los autobuses que puedan estar a la venta para el transporte público nuevos, que ya cumplan con una cierta NOM, que no existe ahorita, pero justamente estaremos buscando contribuir a eso. La que sigue, por favor. Aquí tenemos ya algunos equipamientos adicionales electrónicos que permiten detectar peatones y ciclistas, usuarios vulnerables, justamente al dar vuelta a la derecha, que es una forma bastante común de atropellamiento, y también frenar autónomo de emergencia. Si ustedes viajan en autobús, fíjense si ven un cuadrito, un rectángulo en el frente del autobús, ese es un radar de velocidad, y va aparejado una cámara que está en el parabrisas. Ambos es el frenado autónomo de emergencia. Ayudan los dos a leer literalmente el camino y a detectar justamente a través de ondas el radar y a través de la vista de la cámara la presencia de algo, de una persona, de un vehículo, y emiten una alerta o pueden incluso hacer que el autobús se frene de manera autónoma para evitar ese atropellamiento. Fíjense ustedes si viajan de repente en autobús. Vamos a la que sigue, por favor. También existen este tipo de barreras. Estas estamos viendo si las implementamos allá en León, porque hemos tenido un 30% de los atropellamientos es con rueda trasera al lado derecho. Resulta que esto está funcionando en otros países para salvar vidas. Vamos a la que sigue, por favor. ¿Qué debe tener un vehículo? Pues los vehículos todos deberían tener 6 bolsas de aire, control electrónico y freno autónomo, que es lo que les acabo de explicar.
Vamos a la que sigue, por favor. El frenado autónomo, por cierto, todavía no está regulado en México. Deberíamos evitar este tipo de vehículos y empezar a pasar a este tipo de vehículos. Cada año están muriendo más o menos con unos 40, 45 policías, miembros del Ejército, Guardia Nacional, porque viajan acá atrás y se les caen. Esto no debería ser, es inhumano estar transportando a personas como si fueran carga. Vamos a la que sigue, por favor. Algunas tasas que deberíamos estar poniéndole a los usuarios de vehículo, el impuesto rojo, son ideas simplemente para los congresistas. El impuesto rojo es a la seguridad, a la potencia, qué tan equipado viene el vehículo, qué tan no equipado viene el vehículo y qué tan potente es el vehículo. Podríamos tasar de manera muy inteligente a los vehículos que tuvieran potencias sobrepotenciados, básicamente, ¿no? El impuesto verde, hay que pagar según las emisiones. Y el impuesto gris es al uso. Está bien que tengas tú 3, 4, 5 coches, carros, lo que sea, está bien. No los uses, ¿no? Solamente el transporte público. Si los usas, y en función del kilometraje que hagas, y en función de cómo contribuyes al tráfico, y cómo te metes a las horas pico, deberías estar pagando. Esto se puede hacer con lectores de placas. Tiene su costo, pero se retribuye después. Vamos a la que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto al uso de vías seguras, tenemos que poner atención a los usuarios vulnerables, sobre todo, y los mensajes a los que manejan motorizados. Esos son los responsables de las muertes de los demás, no los que no tienen motor. Vamos a los vulnerables. La que sigue, por favor. Y necesitamos también buscar lo que sirve y no sirve en documentos que ya han recogido toda esa información. Está la guía de lo que sirve y no sirve en intervenciones de seguridad del Banco Mundial. Y por ejemplo aquí dice la educación, pues no es efectiva, porque no simplemente no da resultados. O sea, pensemos ya en lo que sí. Ya estoy por terminar, ¿eh? Vamos a la que sigue, por favor. Hay que mejorar. Si de por sí Jalisco tiene más o menos buenas prácticas en expedición de licencias, me parece que más o menos similares a las de Guanajuato, tenemos que ser más rigurosos y establecer, esta tabla no se ve mucho, pero aquí nos establece cómo los jóvenes, cuanto más temprano empiezan a manejar, más jóvenes, más accidentes van a tener. Es decir, si los retrasamos en cuanto a su madurez para poder obtener su primera licencia, mejor será para la seguridad vial de todas las personas, empezando por ellos mismos. Pero también, si les restringimos ciertas cosas, como manejar de noche, manejar en carretera, manejar con otros jóvenes, eso también ayudaría muchísimo a que vayan agarrando experiencia. Vamos a la que sigue, por favor. Esto es para reflexionar nada más, simplemente quiénes son los que ponen más riesgo en las calles, ¿no? Los que tienen obviamente un vehículo motorizado con mayor masa y mayor potencia. Si nosotros quitamos masa y potencia, reducimos los riesgos en la movilidad. Por eso es que apostarle a las formas de movilidad más seguras y sostenibles es apostar a las formas activas y a las formas colectivas. Vamos a lo que sigue, por favor. Ok, y podríamos trabajar en las escuelas, porque luego dicen, es que trabajamos con los alumnos. Pues sí, pero ¿cómo trabajamos con los alumnos? Primero haciendo un diagnóstico, y ese diagnóstico tiene que estar aparejado a entender los desplazamientos de las personas. Vamos a la que sigue, por favor, para poder mejorar las circunstancias escolares. Y las medidas más efectivas para la motocicleta, pues el casco, un muy buen examen de manejo para obtener licencia, y desde la federación, no nos toca al estado, pero sí, por ejemplo, la regulación del ABS. Vamos a la que sigue, por favor. Y ya estoy terminando. Ok, con esto, básicamente entendamos los principios del enfoque sistémico, del sistema seguro. El precepto ético es cero muertes. No podemos permitir que la gente se siga muriendo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tanto tenemos que hacer? Entendamos que el error humano y la vulnerabilidad humana son parte de la escala humana. Si no entendemos que esto va a suceder, o sea, existe y pasa y tenemos que lidiar con eso, no podemos simplemente pretender que la gente es perfecta y que no se va a equivocar. La responsabilidad compartida, ya vemos la jerarquía de la responsabilidad, la jerarquía de cómo tenemos que fomentar la inversión, y por supuesto, por último, nuestras ciudades se tienen que ir transformando para tener mejores calles y mejores vehículos cada vez, mejores formas de movilidad. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que nosotros queremos como ciudad? ¿Queremos una ciudad que se vea más como esto o una ciudad que se vea como esto? Eso depende de la voluntad de cada uno de ustedes. Vamos a la que sigue, por favor. Vamos, nada más, estos son ejemplos de cómo, esto es lo tradicional, esto es lo sistémico. Lo tradicional es hacer campañas, lo sistémico es darle un uso diferente a las calles para que vayan niños en un bicibús, por ejemplo, a la escuela, en vez de que vayan en coche. Esto se puede hacer, es fácil, es barato, nada más hay que coordinar esfuerzos. Vamos a la que sigue, por favor.
Este es lo tradicional. ¿Realmente queremos que los niños sean conductores del futuro o realmente queremos que tengan espacios para una ciudad del futuro? Vamos a la que sigue, por favor. Que vuelvan a jugar en las calles, por ejemplo. ¿Realmente queremos esto? ¿O mejor queremos algo así, donde con velocidades bajas podamos darle facilidades a todas las personas? Vamos a la que sigue, por favor. ¿Realmente queremos decirle al ciclista, ponte tu casco porque te van a matar? ¿O realmente queremos mejor infraestructura en donde el ciclista puede ir libremente sin tener que preocuparse que lo van a matar? Vamos a la que sigue, por favor. Esto es lo conductual. Estamos buscando a ver quién infringe o mejor cambiamos la calle para que sea más difícil correr. Vamos a lo que sigue, por favor. Recomendaciones finales. Hay que armonizar las regulaciones de los municipios. Hay que invertir según la jerarquía que ya está establecida en la ley. Hay que desarrollar mucho más el transporte público. Y hay que establecer alianzas técnicas o sociales donde nos encontramos también en la GIZ dispuestos a apoyar. Pues muchísimas gracias. Con esto estoy terminando. Gracias al licenciado Francisco de Anda. Le hacemos entregar este reconocimiento por parte del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes por su participación en este encuentro. Gracias, licenciado. Bien, gracias. A continuación, cederemos el uso de este micrófono al licenciado Raúl Octavio Martínez Coronel, director de prevención de lesiones del CONAPRA, del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, para que nos hable sobre la Estrategia Nacional de Prevención de Accidentes, Seguridad Vial y Grupos Vulnerables. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Paco. La verdad es que a veces se queda corto el tiempo, ¿no? Uno tiene ganas de seguir hablando y hablando y hablando. Y la verdad es que lo entiendo, ¿no? Me pongo en sus zapatos y yo estoy en la misma situación. A veces que dices, me falta el tiempo, pero lo que queremos hacer llegar y el mensaje que queremos hacer llegar es ese. Tenemos que empezar a cambiar la forma en que podemos o en que vemos nuestras ciudades, ¿no? Decías, me gusta mucho ese término, hay que humanizarlas, ¿no? Ya tenemos que transitar a un esquema distinto de ciudades. Bien, me solicitó el doctor Parra que hablara sobre una estrategia nacional de prevención de accidentes. Y pues ahí me viene un entramado, ¿no? Porque pues, ¿cuál de todas, no? O sea, ¿de qué hablamos, no? Y entonces, bueno, pues me permití generar esta propuesta de mensaje. Y bueno, pues, si me van apoyando, por favor, con las láminas. La siguiente, por favor. Sí, gracias. Bien, decíamos, en todos los casos el enfoque es, pues bueno, tratar de cambiar las políticas públicas como las estamos conduciendo actualmente, cambiar el enfoque y decir, bueno, dejemos de culpar a las personas, ¿no? Dejemos de culparlas por, incluso, pues revictimizarlas, ¿no? Y decir, ah, pues ¿por qué falleció esta persona? Porque se cruzó, incluso así están las notas informativas en los medios de comunicación, mandas al reportero, ¿no? Estamos viendo las noticias en la mañana o escuchando en el radio, vamos con nuestro reportero que se encuentra en campo, ¿no? Raúl, dime, repórtame. Pues mira, Joaquín, nos encontramos aquí en la intersección de la Miguel Hidalgo y la Benito Juárez, acaba de fallecer una persona a causa de un atropellamiento a escasos 50 metros de un puente peatonal, ¿no? Y entonces el mensaje es muy claro, ¿no? O sea, tú como espectador dices, ah, ok, ya entendí, la culpa fue del peatón porque se cruzó por debajo del puente peatonal, ¿no? Es decir, es la conclusión que tienes de inmediato y revictimizas a la persona y dices, fue su culpa, ¿no? Pero lo mencionaba hace un momento Paco y decía, bueno, pues, ¿por qué, no? Vamos a entender justamente por qué, pero ya cambiando el esquema de lo inmediato, la responsabilidad más inmediata, no, vayamos como profesionales de la movilidad, de la seguridad vial, de la prevención, tenemos que ir hacia las causas más importantes, iniciales, y eso pues tiene mucho que ver con el entorno, para empezar a modificar las conductas, que al final eso es lo que buscamos, ¿no? En este esquema tradicional, sí vamos a modificar conductas, pero con otras modificaciones al entorno principalmente, modificaciones de infraestructura. Bien,
Vale. Primero que nada, abonando un poco a lo que comentaba en un inicio Paco, que afortunadamente también me hizo favor de compartir varias cifras y varios datos, y eso pues también me solventa a mí un poco la chamba, ¿no? O sea, yo ya no me voy a clavar en datos, ¿no? Entonces, pues simplemente de manera general, estos datos son 2022, ¿no? Esta información, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes la genera, pues, con base en fuentes oficiales, ¿no? Principalmente de INEGI en materia de mortalidad. Y lo que tenemos, pues, es que en 2022 fallecieron 15.986 personas. Esto nos representa una tasa de 12.3 defunciones por cada 100.000 habitantes. Si recordaran las cifras que nos dio Paco, pues son todavía más que las que hubo en 2011, en este informe que justamente refería. Tenemos 33.719 egresos, y vean ustedes esta barbaridad, ¿no?, que es el parque vehicular. O sea, tenemos una población de 130 millones de habitantes, que vemos en la parte de arriba, y nuestro parque vehicular está conformado por 55 millones de vehículos motorizados en circulación, ¿no? O sea, digamos, poquito menos de la mitad. Pues es una barbaridad, conforme lo que nos platicaba Paco respecto al desperdicio del espacio público que estamos teniendo en nuestras calles. Esos 55 millones de vehículos nos están robando espacio para vivienda, para recreación, parques, cultura, deporte, etcétera. Y lo estamos destinando para carros, porque ni siquiera para movilidad, ¿no? O sea, para movilidad ya vimos que hay otras opciones. Hay trenes, tranvías, BRTs, transportes masivos articulados, ¿no? Incluso bicicletas, las banquetas tienen mucha más capacidad que carros y carros. Entonces, también hablábamos del problema creciente de la motorización respecto al vehículo motorizado particular, el uso de la motocicleta, con el 12.3% del parque vehicular. Imagínense ustedes, hace 10 años, el parque vehicular de motocicletas, o más bien el porcentaje de motocicletas representado en el parque vehicular era del 4.5%, casi 5%, ¿no? Y ahora representa el 12%, o sea, es decir, es casi el doble que hace 10 años, ¿no? Es mucho más. Se incrementó en los últimos años en un 300%. Entonces, evidentemente tenemos un problema creciente, pero ojo, muchas veces mencionamos a la motocicleta como el problema. No, espérate, el problema no es como tal la gente que utiliza la motocicleta. Hablaba Paco también de los pilares del nuevo decenio de acción para la seguridad vial, y nos hablaba en un primer momento de la planeación, ¿verdad? Porque es importante la planeación territorial. Pues porque de ahí justamente deviene, primero, la forma en que va a elegir la gente moverse, y lo vamos a analizar en un momento más. Vean ustedes la cantidad de defunciones que hay cada año en todo el mundo, defunciones por siniestros viales. La siguiente, por favor. Bien, si nos vamos específicamente al tema de los accidentes, como los va contabilizando el INEGI, las defunciones por accidentes, pues veremos que tenemos 44 defunciones diarias por siniestros viales, específicamente por siniestros viales, 4 de cada 10 fallecidos a causa de un siniestro vial eran adultos jóvenes. Es un problema que ustedes lo conocen bien, los principales afectados son personas en edad productiva. En 5 de cada 10 defunciones por siniestros viales se desconoce la forma en la que se desplazaba la persona al momento de su fallecimiento, y esto es una cosa también brutal. O sea, es decir, recabamos información, recabamos estadísticas y datos de cómo están falleciendo las personas en las calles, pero en 5 de cada 10 casos no sabemos si iban caminando, si iban en bicicleta, si iban en transporte público, en carro, no tenemos ni idea. ¿Cómo vamos a diseñar políticas públicas para salvar la vida de alguien que no sabes ni cómo se iba moviendo en la calle? Claro, tenemos recomendaciones internacionales y evidencia que nos dicen hacia allá tienes que ir, pero ¿cómo yo puedo llamar la atención de mis autoridades y decirle, ve el problema tan grande que tenemos de defunciones entre peatones, ciclistas, las personas más vulnerables principalmente, si ni siquiera los estamos registrando? No sabemos cómo se mueven, ¿no? Y esto es al momento de del registro de la defunción, ¿no? Es algo que podemos cambiar simplemente con un plumazo, ¿no? Cuando llegas tú como primer respondiente a un siniestro y dices, a ver, pues por allá hay una bicicleta y una persona tendida en el pavimento, la persona era ciclista, ¿no? Ah, por allá hay una patineta, pues es otro, ¿no? O simplemente no hay nada, ah, pues era un peatón, ¿no? Y hay que registrar cómo se movía la persona, ¿no?
para poder entonces diseñar políticas públicas de forma más adecuada. Lo que mencionábamos, el incremento en el parque vehicular de las motocicletas en los últimos años, del 2012 al 22, hubo un incremento del 330% en el parque vehicular de motos. La siguiente, por favor. Bien, esto es específicamente sobre siniestros viales, ¿no? Pero me decían, pues habla de accidentes. Bien, vamos a hablar también de los accidentes, porque no son las únicas lesiones, ¿no?, que suceden de forma accidental. Bueno, ¿qué otro tipo de lesiones accidentales también podemos prevenir? Pues las caídas, ¿no? O sea, si bien el mayor porcentaje de funciones son por siniestros viales, el 43.8%, hay otro tipo de lesiones, por ejemplo, las caídas, los ahogamientos, los envenenamientos, las quemaduras y las asfixias. Todas estas lesiones o este tipo de lesiones, tenemos un programa en el Secretariado Técnico que va enfocado a prevenir este tipo de lesiones, ¿no? Porque pues es como, bueno, nada más nos centramos en las más importantes y las demás, ¿qué pasó?, ¿no? O sea, hay que echar la mano, sí, son menos, pero pues eso no significa que la gente no se queme, que la gente no se ahogue, ¿no? Entonces hay que también buscar estrategias para justamente prevenir este tipo de lesiones. Y pues vean, ya cuando lo sumas, ¿no?, el 17.2%, pues ya es algo representativo, ¿no? Entonces no es algo que podamos simplemente tapar con un dedo. Bien, la siguiente, por favor. Por lo general, pues ya lo decíamos, hemos atribuido siempre todo esto a la suerte, ¿no? Siempre con estas frases de, pues es que ya será de Dios, es que si te toca aunque te quites y si no te toca aunque te pongas. Famosísimas frases de la cultura mexicana que hemos interiorizado y pues es que ya le tocaba, ¿no? O sea, pues no había cómo prevenirlo. No, es que sí hay, no es una cuestión de suerte. La siguiente, por favor. No es normal morir por un accidente, ¿no? Creo que ha quedado completamente claro. La gran parte de los profesionales que trabajamos en este tema lo sabemos, ¿no? Pero es bien importante dejarlo claro y reiterarlo hasta el cansancio. Los accidentes son hechos fortuitos que no se pueden prevenir. Y a partir de ese accidente y de ese hecho fortuito, empiezas a generar evidencia para poder prevenirlo en un futuro. Entonces deja de ser un accidente y se convierte en un siniestro. Los siniestros son prevenibles, sí se pueden evitar. ¿Vale? La siguiente, por favor. Existen muchos factores que intervienen en la ocurrencia de siniestros en general, particularmente en el tema de siniestros viales que estábamos viendo, pues tienden a estar correlacionados, ¿no?, entre el humano, el vehículo y el entorno, ¿no? La siguiente. Si lo vemos desde un marco epidemiológico, estamos atendiendo tomamos como modelo la matriz de Haddon. Aplicamos una tríada epidemiológica y lo que vemos es que hay que identificar cuál es el huésped de la gente y el medio ambiente. Esto lo podemos utilizar casi en cualquier problema de salud pública, ¿no? Digo, está muy enfocado a la lesividad, a las lesiones, incluso en este caso a las lesiones causadas por el tránsito, pero es algo que puedes aplicar a cualquier problema de salud. Pensemos, por ejemplo, en el famoso COVID, ¿no? ¿Cuál es el huésped? Pues la persona que ya se contagió. ¿Cuál es el agente? Se acordarán en las conferencias matutinas que nos daba López-Gatell, que decía, pues, ¿cómo se transmite el COVID?, ¿no? Y hasta le hicieron remix así, achú, achú, achú. Y entonces estornudabas y ya te enterabas que se contagiaban, pues, con gotículas que aspiraban las demás personas. Ese es el agente, ¿no?, transmisor. Y luego, el medio ambiente también nos decía, ¿no?, López-Gatell, pues en espacios cerrados la probabilidad de contagio es más amplia y demás. Bueno, esto lo puedes llevar a cualquier problema de salud pública y en el caso de las lesiones no es la excepción, ¿verdad? En este caso, el humano y su comportamiento es el huésped. En el caso de la gente es la energía cinética, principalmente en el caso de las lesiones, que si lo llevamos a otras lesiones puede ser, pues, la energía térmica, por ejemplo, en el caso de las quemaduras, se me va la idea, pero hay distintos tipos de energías que si sobrepasan la tolerancia del cuerpo humano, pues te generan lesiones, ¿no? Y por último, bueno, pues el medio ambiente. El medio ambiente es el espacio donde la gente y el ser humano están interactuando e incluye pues también factores culturales, económicos, físicos, las leyes, reglamentos de tránsito, todo esto tiene que ver con el entorno. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, pensemos en un ejemplo, ¿no?, para que quede más claro. Una persona conduce bajo los efectos del alcohol. Como va bajo los efectos del alcohol, asume otras conductas de riesgo y entonces no se pone el cinturón, va a exceso de velocidad, va hablando por el teléfono celular y pues ahí decimos, claro, reforzamos el esquema de hay que trabajar para evitar los malos comportamientos de las personas.
Sí, pero espérate, además venía en un vehículo de esos que apenas si se les das un llegue y se hacen como chicharrón, ¿no? Se hacen como acordeón. Entonces va en un vehículo inseguro, ¿no? O en una motocicleta que además pues no llevaba frenos ABS y al momento en que le apretó tantito el freno, pues, el pavimento estaba mojado y se fue para abajo de inmediato, ¿verdad? Vehículos inseguros. Y además imaginemos que esta persona va transitando por una calle donde, pues como vemos, está bloqueado la banqueta, ¿no? No hay forma de cruzar de forma adecuada, hay un montón de cascajo, no está bien señalizado el cruce peatonal, el pavimento está mojado, ¿no? Y pues además sabemos que pues en ese municipio pues ni siquiera están aplicando multas, así que pues tú métele, ¿no? No pasa nada, ¿no? Entonces, todo eso es una bomba de tiempo, ¿no? Claro, nos vamos por lo más inmediato, IVA exceso de velocidad, ¿no? Cuando vemos el certificado de la defunción y demás, accidente de tránsito, ¿por qué? Por exceso de velocidad. Ah, pues sí, pero ¿y todo lo demás? O sea, ¿dónde queda esa responsabilidad? ¿No? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que iba conduciendo a exceso de velocidad? Pues no, del que diseñó las calles, ¿no? O del que no estaba ahí para vigilar y controlar el tránsito, etcétera. Es un enfoque integral, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bien, para ello hoy en día tenemos un marco normativo muy, muy fuerte, ¿no? Muy fortalecido, sobre todo recientemente, ¿no? Lo mencionaba Paco con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Primero, la reforma al artículo 4 constitucional que establece que todas y todos tenemos derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial. Posteriormente, la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Y posteriormente, la creación de una Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, específicamente en materia de seguridad vial. En materia de salud, también tenemos una Ley General de Salud que establece que tenemos que proteger la salud de las personas, ¿no? En el mismo artículo 4 dice que es derecho de todas las personas la protección a la salud, ¿no? Entonces, ahí mismo se establece, a ver, ¿cómo vamos a proteger la salud de las personas? Ah, pues mira, ahí dicen en el artículo 3 de la Ley General de la Ley General de Salud, ¿qué es un tema de salubridad general? Y dentro de esos temas está, pues justamente la prevención de accidentes, ¿verdad? Entonces, por donde lo vean, tenemos marco de actuación para prevenir, para tratar de intervenir y salvar vidas en materia de salud, en materia de seguridad vial, en materia de movilidad, ¿va? Bien, la siguiente. Desde el Secretariado Técnico impulsamos un programa de acción específico, un programa de prevención de accidentes, lesiones y seguridad vial, ¿no? Este que está por concluir su vigencia y que pues ya llevamos varios años también impulsando programas de acción específicos enfocados a la prevención de lesiones, previamente muy enfocados en seguridad vial, hoy en día ya con un panorama más amplio de prevención de lesiones en general, pero están enfocados justamente a promover acciones intersectoriales en esta materia. Y no solamente, como lo mencionábamos, de prevención, también en el tema de atención, ¿no? Y de manera colaborativa con otras dependencias en temas de salud. La siguiente, por favor. Sin duda, nos queda claro que el tema de las lesiones, el tema de la prevención de siniestros, pues es un tema de salud pública, ¿verdad? Y para ello, decíamos, necesitamos un enfoque sistémico, que aparte decía Paco, pues es como repetitivo. Bueno, sistémico es un sistema, ¿no? Para la Secretaría de Salud, para las dependencias en materia de salud, pues necesitamos primero entender por qué suceden las cosas. Necesitamos un diagnóstico, saber cuál es la situación. Una vez que generemos ese diagnóstico, vamos a identificar quiénes son los más afectados, las razones por las que están siendo afectados y vamos a buscar evidencia de cómo solventar esos problemas. Implementamos intervenciones y con base en eso vamos evaluando constantemente si funciona, porque de nada me sirve, pues, yo vi que pues poniendo una ciclovía, pues íbamos a reducir, según la literatura, 20% de muertes de ciclistas. Perfecto, la pusimos y la evaluamos y después resulta, oye, pero aquí pues nada más funcionó el 5%, ¿por qué? Ah, pues es que miren, el libro decía que había que ponerla de 2 metros de ancho y acá la pusimos de 30 centímetros. ¿Será eso? Puede ser. Oye, pero también allá le pusieron vialetones bien amplios para separar, ¿no? Así para que vayan segregados. Y aquí le pusieron boyas. Pues, ¿qué crees? Yo me encontré otra literatura que dice que las boyas, pues, hacen que se caigan al momento que cruzan. Híjole, pues, no la estamos implementando bien. ¿Sabes qué? Vamos a reevaluar. Vamos, como dice el Waze, ¿no? Recalculando. Y entonces, ahora sí, vamos a volver a poner vialetones, igual y la ampliamos, ¿no? Y vamos a volver a ver si está funcionando, ¿no? Este es un ciclo continuo, es sistémico.
Hay que ver y reevaluar todo el tiempo, una y otra vez, para ver si realmente está funcionando, que es un poco lo que buscamos hacer a través de los mismos informes anuales estadísticos. Una fotografía de la situación de cada una de las entidades. La siguiente, por favor. Hablaba Paco de las estrategias, no me voy a detener en ello. La siguiente, por favor. Contamos hoy en día con una Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, y esta estrategia y la misma ley están construidos de manera que trabajemos de forma multisectorial, ¿no? Este es un problema que, pues, desde la Secretaría de Salud hemos abordado desde hace más de una década. A Paco le tocó trabajar también desde el otro lado, ¿no? Y pues estábamos abordando el tema de la seguridad vial desde hace más de una década, pero pues ahí andábamos como merolicos, ¿no? Y de repente nos sumábamos a las acciones de comunicaciones y transportes y ellos a las de nosotros, pero pues como que cada quien de forma desarticulada. Hoy en día sabemos que tenemos que trabajar de la mano, juntos, ¿no? Hoy contamos con un Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, gracias a esta nueva ley, que se tiene que reunir, que tiene que sesionar y que tiene que tomar decisiones de manera conjunta. Claro que todos y cada una de las dependencias tenemos atribuciones muy específicas y haremos lo posible dentro de nuestras trincheras, pero debemos ponernos de acuerdo para poder atender el tema de manera conjunta, unilateral, hacia un mismo camino, y no pues con ocurrencias o inventando hilos negros, ¿no? Porque pues, ¿para qué queremos hilos negros? No estamos esperando a que alguien venga y nos salve. Estamos esperando a que todos nos pongamos de acuerdo para hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer, ¿verdad? Y así está establecido. La siguiente, por favor. En nuestro marco normativo. Las mismas leyes, la misma Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, incluso los programas de acción específicos que están enfocados en la prevención de lesiones, de los otros tipos de lesiones, asfixias, envenenamientos y demás, están pensados en un enfoque integral, en un enfoque integral que justamente le resta esta responsabilidad a las personas, digamos, a los usuarios, y empezamos a responsabilizar a las demás, a los involucrados en generar las condiciones necesarias para que esas personas tengan un lugar seguro, un entorno seguro, ¿no? Una comunidad segura. Una recomendación de la Organización Mundial de la Salud es justamente esto, el enfoque integral de sistemas seguros. Este enfoque integral nos dice, hay que poner atención en vías seguras, usuarios seguros, ¿no? Y en entornos seguros. Bien, pero además también nos dice, ojo, cuidado, o sea, un factor de riesgo, y más que un factor de riesgo, el más relevante de todos es la velocidad. O sea, llama la atención y lo pone al mismo nivel que los otros elementos y dice, hay que controlar la velocidad, hay que bajar la velocidad. Y no solamente está hablando de radares de velocidad, como lo decía Paco, de vamos a salir a las calles y agarrar a la gente. No. Controlar la velocidad significa infraestructura adecuada que te permita, sí, transitar a una velocidad eficiente para llegar a tu destino, pero teniendo en consideración a las demás personas. Este enfoque nos da muchas herramientas, licencias, educación, etcétera. Sí, todas las intervenciones que ustedes quieran, pero hay algo muy importante que ha cambiado en relación con los enfoques previos. Al centro de este sistema, de este enfoque, está la tolerancia de las personas al impacto. Antes generábamos vías para ir de un punto A, hoy en día lo seguimos haciendo desafortunadamente, para ir de un punto A a un punto B, lo más rápido posible, quitando a todas y todos y lo que se atraviese del paso. Hacíamos distribuidores viales, hacíamos periféricos enormes, autopistas que crucen y te lleven lo más rápido posible, ¿no? Se acordarán muchos de ustedes, en aquellas vías hace algunos años, los límites eran hasta diferenciados, ¿no? Carril de alta, 100, ¿no? Y creo que hasta 110, carril de medio, 100, y el de abajo, 90. Caray, ¿no? O sea, pues eso está pensado para llegar lo más rápido posible. Hoy en día el límite de velocidad es unificado para casi la totalidad de la vía, ¿verdad? Y además son más bajitos, ¿verdad? Pensando en la tolerancia de las personas al impacto. Pero hoy la idea no es generar vías que te lleven más rápido de un punto A a un punto B, sino que te lleven, sí, de manera eficiente, es decir, que llegues a tu destino, pues, en un tiempo razonable, pero sin ponerte en riesgo ni a ti ni a las demás personas, ¿no? A las personas que van a tu alrededor.
y principalmente pensando en un enfoque en el que no estés basado solamente en el vehículo motorizado, ¿no? Pensando en otros tipos de medios de transporte. La siguiente, por favor. Somos servidores públicos, ¿no? La mayor parte de nosotros y los que nos dedicamos a este tema somos servidores públicos. Nuestra participación en las decisiones públicas son de gran relevancia y hay que asumirlas con responsabilidad, porque no solamente nos impactan a nosotros, impactan a nuestras familias, a nuestra comunidad, a nuestro estado y a nuestro país entero, ¿verdad? Las decisiones que nosotros tomemos van a cambiar la vida de muchas personas, no solamente cambiarla, pueden perderla también, ¿verdad? Y esa responsabilidad tenemos que asumirla y con base en ello proponer políticas públicas, dejar de culpar a las personas y dejar de vernos como tribus urbanas, ¿no? Ay, es que ellos allá son los motociclistas, no, es que ellos son un súper problema, y los de acá, estamos allá con nuestro escudo y nuestra lanza, somos los automovilistas. No, 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 no se trata de pelearnos por el espacio público. El espacio público es finito, es un recurso, hay que verlo como un recurso, es finito y tenemos que redistribuirlo. Tenemos que redistribuirlo de forma equitativa. Durante muchos años hemos destinado recursos de forma, pues, sin pensar, más bien como parte de la inercia, destinada a movilidad motorizada, movilidad motorizada, movilidad. Pues claro que tenemos un montón de gente que dice, pues es que es mi única forma de moverme. Pues cómo no, si cuando sales a las calles, lo único que ves son calles para mover carros, ¿no? Pues es una demanda inducida, así se le llama, ¿no? Si has metido tantos recursos para que eso sea de alguna manera la mejor opción, pues claro que para mucha gente será la mejor opción. Pero la demanda inducida también la puedes cambiar. Puedes generar demanda para transporte público, puedes generar demanda para personas que utilicen la bicicleta, para personas que caminen, pero deben tener la infraestructura adecuada. Si así como hemos invertido millones para que la gente ande en carro, pues ¿por qué no invertimos millones para que la gente se mueva en transporte público, ¿no? Como en países europeos de primer mundo, que la gente tiene varios carros, ¿no? 2, 3 carros, pero no los utiliza porque el transporte público, pues, es de buena calidad y además es fácil de llegar y es más económico, ¿no? Y solventa mis necesidades. Voy con aire acondicionado y mi wifi, pues qué padre, ¿no? Pues ¿para qué muevo esa lata? Voy a tardarme un montón, no tiene caso. Mejor me voy en transporte público o me voy en bici, ¿no? Es más sencillo también. Países como Ámsterdam, más recientemente Francia, ha invertido mucho dinero en bicicletas y lo están logrando, están generando esa demanda, ¿no? Porque es bien fácil decir, pues es que el tema son los motociclistas, el problema que nos están generando. Lo explicaba un poco y tenemos que ir a las causas más lejanas, ¿no? ¿Por qué la gente se compra la motocicleta? Sí, porque es económico. Sí, porque además no gastas en gasolina, porque llegas más rápido a tu destino, porque no estás atascado en el tránsito. Pero además pensemos en la planeación territorial, otra vez. ¿Por qué tenemos gente que utiliza la motocicleta? Porque primero, pues, compró vivienda. ¿Dónde la compró? Pues lejos, ¿no? Fuera de la ciudad. Perfecto. Llegas a tu nuevo destino, a tu nueva casa, y resulta que la única opción de transporte que hay, pues, es una sola vía de ida y vuelta, que se atasca todos los días en la mañana, y está lejísimos. Y chútate 2 horas diarias de ida y 2 de vuelta para llegar a tu destino. Híjole, pues entonces la moto se está convirtiendo en mi única opción. ¿Qué sería si esa persona tuviera transporte público de calidad al alcance? Ah, pues es más sencillo, más rápido, ¿no? Y de alguna manera dejaríamos de estar también contribuyendo a la expansión de la mancha urbana, ¿verdad? Porque entre más vías y más amplias estés creando, va a haber más asentamientos alrededor de esas vías de tránsito, ¿verdad? Si les damos transporte público de calidad, si les damos infraestructura adecuada, pues vamos a dejar de impactar también en que se extienda esa mancha y en generar una mayor calidad de vida, cambiar los usos de suelo, de manera que haya, pues, trabajo cerca, servicio cerca, ¿no? Digo, midamos la calidad de vida en qué tan cerca te quedan los tacos, ¿no? 200 metros, a 2 cuadras tengo unos tacos, perfecto, pues esa es calidad de vida, ¿no? Bien, la invitación simplemente de manera general es, cambiemos el enfoque de cómo estamos viendo la seguridad, cambiemos el enfoque de la prevención
y pues también tratemos de invertir pues nuestros esfuerzos, nuestros recursos humanos, materiales y demás para mejorar la calidad de vida, no simplemente para mover carros. Mover carros pues, no nos está ayudando en lo absoluto, ¿vale? Bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, eso es todo. Ahí les dejo mis datos, cualquier cosa, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias, licenciado Raúl. Le hacemos entrega de este reconocimiento por parte del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes por su participación. Gracias. Y a continuación, daremos pie a la presentación de nuestro titular del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, el director general, el doctor José Parra Sandoval, que nos va a hablar sobre políticas públicas de prevención de accidentes en el estado de Jalisco. Adelante, doctor. Bien, muchísimas gracias a todos por permanecer con nosotros y a la gente que ha persistido y que ha llegado. Gracias a todos. Bien, como vemos, la política pública de la prevención de riesgos, como dijimos al principio, ya cambió. Entonces, lo tradicionalista que han mencionado los antecesores, ahorita los que estuvieron presentando, pues es esa tendencia que tenemos ya a nivel mundial, buscar las nuevas alternativas. Y ahorita hablaba también Raúl Octavio de esa política que estamos manejando los consejos en los estados, que no únicamente estamos priorizando lo que es la vía pública. La vía pública es un problema internacional, es el primer problema donde más muere gente, por eso se le da ese peso específico a nivel internacional. Por eso la política que se ha manejado a través de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, de la Organización Panamericana de la Salud, de que debemos de trabajar nuevas políticas enfocadas a mejorar esta calidad de vida. Pero hablando, yo quisiera extenderme un poquito también, abrir el panorama de lo que nos interesa a todos. ¿Qué pasa también con las otras áreas? La vía pública nos está matando más de 1,300,000 vidas a nivel mundial, relacionada nada más con el vehículo motorizado. Entonces se están incorporando nuevas acciones, que es la motocicleta, que estamos viendo ya los scooters, que estamos viendo nuevas modalidades, que ya nos estamos ocupando. Todos los responsables que somos funcionarios públicos, la sociedad civil organizada y las demás entidades de gobierno, estamos ya trabajando en pro de ver qué alternativas de solución se van a dar, a través de los rectores que tienen que llevarlo la conducta a seguir, como es CETRAN, como es los diputados, que están impulsando políticas y que estamos trabajando. Y por eso el día de hoy, en este encuentro, queríamos trabajar esas mesas. Voy a tratar yo de mi ponencia ser un poco breve, porque sí me decían que había interés de que participen en las mesas. En esas mesas de trabajo vamos a ver los cinco temas. Los cinco temas, como les decía, que nos interesan. Ya hablamos suficiente de la vía pública y que no es suficiente, como dijo Raúl Octavio. Ahorita Paco también se quedó con ganas de seguir participando y trae muchísima información que nos va a seguir dejando para poder mejorar. Que también, ahorita Raúl Octavio nos hablaba de cuál es el panorama a nivel nacional, pero que después de eso tenemos un segundo lugar, que siempre hemos dicho, que debería ser un lugar muy seguro, donde llegamos y convivimos y trabajamos con nuestras familias, el hogar. Segundo lugar de mortalidad. Ahí también estamos perdiendo un gran número de personas en un lugar que debería ser confortable. Entonces, por eso debemos de seguir hablando de los grupos vulnerables. Después tenemos los accidentes que se dan en los centros de recreación, los accidentes que se dan en el trabajo, los accidentes que se siguen dando en las escuelas, que afortunadamente, con esas políticas que hemos venido trabajando anteriormente, hemos logrado ir reduciendo el número de lesiones. Y vamos a hablar un poquito del panorama. La que sigue, por favor, las políticas públicas en nuestro estado de Jalisco, donde el CEPAC, estamos viendo que fue fundado en agosto de 1990, les decía que tenemos 34 años, vamos a hacer una línea del tiempo nada más para que vean los procesos del trabajo que se ha venido organizando y que debemos de impulsar el trabajo organizado con los demás cuatro temas que también nos interesan. Hemos contribuido a la prevención de riesgos y lesiones como sus consecuencias, pero eso ha sido un trabajo organizado
donde hemos estado todos interviniendo. Las diferentes dependencias de gobierno, nivel federal, estatal y municipales, que en Jalisco empezamos a trabajar lo que fueron los comités de prevención de accidentes, que primero fueron los comités estatales. Prevención de accidentes en la vía pública, hogar, trabajo, escuela y centros de recreación. ¿Por qué nos creamos? Porque en primer lugar tuvimos un diagnóstico situacional. ¿Cuál era la problemática que se estaba generando? Luego vimos la necesidad en ese entorno, en ese tiempo, de que debíamos de tener líderes, secretarías de Estado, que nos ayudaran a organizar a la sociedad, que eso nos dice nuestro decreto de creación. Debemos de coordinar con los tres órdenes de gobierno y con los tres sectores sociales. Y para eso nacen los comités estatales de prevención, que funcionan en Jalisco y que se están fortaleciendo, y que los tenemos aquí a los coordinadores estatales que trabajarán con ustedes. Pero que también todos, la sociedad civil organizada, que no era escuchada, hoy pertenece al Consejo de Prevención de Accidentes, así como todos ustedes. Somos un ente de gobierno donde recibimos toda la información de todas las partes para poder mejorar nuestros entornos. Decíamos que contribuimos a la prevención, y nuestra visión es la rectoría, que hoy en nuestra nueva reestructura nos acaban de mencionar y de nos están exigiendo nuestras autoridades que retomemos esta rectoría con todas las organizaciones y las dependencias para hacer una política más adecuada. La que sigue. Decía que tenemos la vía pública, que debemos de seguir teniendo el enfoque principal porque es donde más nos está cobrando vidas, pero reconociendo que la persona que trabaja en las escuelas, los alumnos, los padres de familia, los maestros, hacemos uso de la vía pública. Entonces también en la escuela debemos de estar buscando las alternativas internas para que también nuestras personas se conviertan en un entorno seguro. Y la vía pública es compatible con la escuela. ¿Por qué? Porque estamos hablando de su entorno. Estamos permitiendo que fuera las escuelas transiten a 50 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues que buscar que su entorno también se convierta en esa seguridad para las personas que llegan a recibir la educación. Pero esa cadena empieza también en el hogar, el riesgo de lesiones, porque en el hogar la persona se levantó tarde y esa ya pérdida de tiempo va a causar problemas de estrés para poder la problemática. Entonces, como ven, tenemos que ver, analizar cuál es todo el entorno que origina, que se convierte en un accidente en estas áreas de incidencia, ¿no? Como viene siendo en el trabajo. También en el trabajo, más del 40% de los accidentes laborales se dan en la vía pública. Entonces, todo esto debemos de manejarlo de una forma integral, y luego, cuando ya se vienen los periodos vacacionales, tenemos el riesgo en los sitios de recreación. Entonces, en los sitios de recreación también debemos de hacer ese análisis, ese diagnóstico, cuáles son los riesgos que debemos de combatir para que se convierta en ese entorno seguro. La que sigue. Y tenemos diversos aliados que vamos a trabajar permanentemente para que esto se convierta en seguridad. La Secretaría de Transporte, que es el líder, que es el rector de la vía pública, junto con todos los actores. El hogar, el sistema DIF, que también se han logrado cambios legislativos muy importantes en cada una de las áreas de cada uno de los actores. En la escuela, que también tenemos permanentemente trabajando los sistemas de seguridad. La Secretaría del Trabajo, que es el líder, que trabaja junto con la Delegación Federal del Trabajo, pero siendo el líder a nivel estatal. Y esto ahorita en Jalisco estamos fortaleciendo y a punto de otra vez formar nuestro Comité Estatal de Prevención de Accidentes, que por cuestiones a veces administrativas varía y hay que actualizarlo, lo mismo con el sistema DIF. Los que ahorita funciona actualmente es el Comité de Seguridad Vial a través de la Rectoría de CETRAN, Educación a través de la Secretaría de Educación Jalisco, que sigue funcionando al 100, y centros y sitios de recreación, que también está en proceso de conformación. La que sigue. Y tenemos infinidad que nos hace falta láminas para poderlos incluir a todos, y hacemos un reconocimiento a cada uno de ellos. Los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, que siempre trabajamos en forma armónica con tránsito municipal, con cultura, con todas las demás dependencias de gobierno,
y lo mismo que lo hacemos a través de los congresistas en nuestro estado de Jalisco, que todos los diputados y todas las diputadas siempre han contribuido para que se hagan los ajustes necesarios en las leyes cuando tenemos alguna laguna. La Secretaría de Cultura, desde luego, a difundir toda la información a través de los medios de que dispone. La Fiscalía del Estado alimentando lo que vamos a ver a continuación. Para nosotros es importante tener un observatorio de lesiones que funcione en Jalisco y lo mencionaremos a continuación. Y así cada uno de ellos, como tenemos sociedades y organismos internacionales, también grupos de participación comunitaria y de la sociedad civil, las víctimas de violencia vial, que tenemos aquí presencia de todos ellos, y los jóvenes salvaguarda, que también están llegando diario, en forma continua a la comunidad con grupos cautivos para mejorar la seguridad. ¿La que sigue? Y en esa línea del tiempo, el Consejo nace en 1990 por decreto gubernamental, y en Jalisco nace todavía con otra fortaleza más, que también con el apoyo de la legislación del Estado de Jalisco. Ha habido programas exitosos, como ha sido Al Volante Somos Toma Conciencia, por los grupos civiles organizados que nos ayudan a fortalecerlo. La iniciativa de seguridad vial que arranca en el 2009, donde pues aprendimos metodologías importantes para poder tener información y poder actuar mejor y combatir la seguridad, donde aquí incluso se formaron grupos de auditores viales para poder precisamente hacer un diagnóstico de la vía pública, tanto de carreteras como de zonas urbanas, para poder mejorar ese entorno. En el 2010, les decía, salieron las campañas importantes de nivel social, como lo de Usa el Volante, y un poquito más atrás también se hizo en Jalisco la campaña fuerte del uso del cinturón de seguridad. El uso del cinturón de seguridad también en Jalisco lo vimos, fue muy bueno porque redujo la mortalidad también por accidentes de tránsito. Continuamos con el decenio en el 2011 de la seguridad vial, y luego después en el 2012 otra de las campañas importantes que se hicieron en Jalisco fue Por Amor Usa el Cinturón, que nuevamente se reactiva el cinturón de seguridad y que se reforma la ley de tránsito para que todos los ocupantes de un vehículo usen el cinturón adecuado de seguridad. En el 2013 se hicieron operativos salvando vidas y donde se publicó la nueva ley de movilidad de transporte público en el 2013, los operativos salvando vidas que tuvieron éxito, y que también en el 2010-2011 se hicieron también revisiones del transporte público en la vialidad con CETRAN, con los peritos de tránsito, para que se convirtiera más seguro el uso del transporte público. Y el Observatorio de Lesiones se fortalece a partir del 2013, donde ahí recopilamos toda la información de ciencias forenses, de vialidad, de los accidentes viales, de los hospitales, de los centros de emergencia, y se hace en el Observatorio de Lesiones un análisis de la problemática para poder luego retroalimentar a todas las dependencias, y que la información que tenemos en el Observatorio de Lesiones nos permita la toma de decisiones para mejorar esos entornos. Y esta política se actualiza después, la que sigue, por favor. La que sigue. Después se implementan ya las nuevas acciones de seguridad en nuestras arterias en el 2018, y nace el nuevo modelo integral para la prevención de accidentes de grupos vulnerables a nivel nacional, con programas de acción específicas de la seguridad vial en primer lugar, y empezamos con la visión cero en el 2019. Lo que ya nos han dicho nuestros ponentes anteriores, nace una nueva forma de empezar a ver la seguridad vial, que era el problema medular por tantas vidas que estábamos perdiendo. En el 2021 se reactiva el decenio, nuevo decenio por la seguridad vial, como dijo Paco de Anda. Le digo Paco porque somos amigos, discúlpame, Francisco. Entonces, gracias. Sí, gracias. Entonces, cuando nuevamente a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud se declara en la ONU que debemos de hacer un nuevo pacto por la seguridad vial para el 2030. Porque ya los aprendizajes anteriores, de años anteriores, nos permite tener una nueva visión y trabajar más rápidamente en la seguridad. En Jalisco, como a nivel nacional,
fuimos de los primeros estados que empezamos a promover la seguridad vial con una nueva ley, para lo cual CETRAN, que está ahorita representada aquí por el ingeniero Saúl Albiano, a quien reconocemos junto con los diputados que se han impulsado este tipo de leyes, ¿verdad?, para precisamente que aceleremos el paso hacia un entorno más seguro de la vía pública. Y hoy, en el 2024, el día de hoy que estamos aquí presentes todos, lo que queremos es proponer que en esas mesas de trabajo actualicemos la información que hemos venido desarrollando, pero con ese nuevo enfoque seguro. Vamos agilizando, y no nomás en la vía pública. Hoy vamos a tener 5 mesas de trabajo. Voy a pedirle después a mis compañeros organizadores que luego les digan la dinámica de lo que pretendemos en las mesas de trabajo. Si aquí hay más gente que domine el área de la seguridad vial, no los queremos a todos en la mesa de seguridad vial. Queremos que las mesas se conformen de manera multidisciplinaria, y ahorita les van a decir por qué. Lo que pretendemos, que el enfoque en cada una de las áreas, en el hogar, en el trabajo, en los sitios de recreación, en las escuelas, haya participación, porque todos somos diferentes usuarios. Somos diferentes usuarios que podemos mejorar esos entornos. La que sigue. Tenemos la rectoría la obligación en el Consejo de Prevención de Accidentes manejar estos ejes. La política pública tenemos que fortalecerla y direccionarla. Hacer nuevos mecanismos que nos permitan una comunicación e innovación que nos permita acelerar el paso de esa seguridad en las 5 áreas, dando entrenamiento y capacitación en primer lugar a nuestro propio personal que esté en los comités, para poder hacer un mejor trabajo de coordinación, y eso nos permitirá también en nuestro eje de rectoría mejorar la vinculación interinstitucional e intersectorial. A esto le seguimos apostando para trabajar de forma transversal, donde haya una coincidencia de las dependencias del gobierno para poder establecer esa política que pretendemos, pero donde estemos incluyendo al sector privado y al sector social. Donde tengamos una investigación epidemiológica a través del Observatorio de Lesiones, que en Jalisco ha existido durante muchos años el observatorio, pero que hoy es una ley a través de la Ley General de Salud a nivel nacional, que todos los estados deben de tener su observatorio, para que podamos hacer la política a través de los diagnósticos que se hablaba con Paco de Anda y con Raúl. También contar con equipamientos operativos, que a veces también son un complemento. Cuando vamos a combatir un riesgo de lesiones en el trabajo, en la escuela, en cualquier área, no con una sola acción logramos disminuirlo, el riesgo. Debemos de tener ese análisis que decíamos del diagnóstico y luego implementar estrategias y acciones diversas para poder lograr esa meta. Entonces, tenemos que también contar con el equipamiento adecuado para trabajar en todas las áreas. La que sigue, por favor. Este es el Observatorio de Lesiones, si me puede ampliar la imagen aquí, por favor. El Observatorio de Lesiones nos permite, en primer lugar, saber qué tipo de eventos se están presentando, y hablamos aquí de los grupos vulnerables, donde estamos hablando que los accidentes viales, como ven, son principal problema de salud pública. 2022 y 2024 siguen a la cabeza. Hemos tenido alzas en algunos años, pero luego tenemos las caídas. ¿Dónde se dan las caídas? En cualquier lugar. Y son las principales causas de lesiones y muerte. En la vía pública, en la escuela, en el trabajo, en los centros de recreación. Y luego tenemos los ahogamientos. ¡Ay, las presas en los ríos y en los mares! No. En los hogares. Lo hemos visto, que en periodos vacacionales perdemos niños que sufren ahogamientos. ¿Por qué? Por los descuidos de los padres. Les pones una pequeña alberquita de plástico, los descuidas, y cuando regresas a verlos, ya se ahogaron. Y luego tenemos experiencias que luego les platicará Luis Rodríguez en la mesa del hogar, donde en Cihuatlán, en una población cercana en Jaluco, una misma señora perdió 2 niños. Un niño de 2 años, casi 3 años, la señora estaba lavando y tenía una tina con ropa,
pues ahí murió un niño ahogado. La señora estaba embarazada, pasan menos de 2 años o 3 y después se vuelve a repetir el mismo escenario, en la misma tina, el segundo hijo ahogado. Entonces, como ven, son problemas que lo está padeciendo la sociedad y que debemos de combatirlos. Como vemos, son ejemplos de realidades que estamos viviendo. Intoxicaciones y envenenamientos. Pues se dan en las personas que están trabajando en el campo por los pesticidas. Qué bien. Pero no es cierto. ¿Dónde estamos teniendo intoxicaciones y envenenamientos? En el hogar. ¿Sí? Ya ven que también tenemos entornos riesgosos. ¿Por qué? Porque también en nuestra casa almacenamos productos tóxicos. Y luego decimos quemaduras. Las quemaduras por los incendios forestales y el personal heroico de los bomberos que se exponen al riesgo. Pues no. Otra vez, podemos seguir hablando del hogar. No hemos tenido experiencias y no lo hemos visto en los medios de comunicación, donde en periodos vacacionales o en periodos hemos visto, murió un par de niños porque la casa estaba sola, estaba cerrada, y murieron los niños muertos por un incendio en el lugar. ¿Por qué? Porque dejamos accesibles el material para provocar un incendio en el lugar, se los dejamos accesibles a los niños. Entonces, hay que ver también esas áreas. Vimos que es un grave problema la vía pública, sí, pero esos demás entornos nunca hay que perderlos de vista. También tenemos obligación en los consejos estatales y el nacional de estar contemplando esas áreas para que los riesgos los podamos abatir. La que sigue, por favor. ¿Hacia dónde vamos? Queremos trabajar más fuertemente, les decía, en el Consejo Estatal, para que hagamos una política juntos que nos permita avanzar más rápidamente en las 5 áreas de riesgo. Vía pública, hogar, trabajo, escuelas y centros de recreación. Los invito el día de hoy para que a continuación, en las mesas de trabajo que vamos a organizar, sea multidisciplinaria y por favor, hagan sus mejores aportaciones, porque ustedes, el día de hoy, son los representantes de Jalisco. Ayúdenos a que su información, sus conocimientos se vierten en esa mesa. Y que si logramos tener un producto terminado bueno el día de hoy, se los dejemos a los legisladores como una propuesta para hacer las mejoras que sean necesarias si son legislativas. Y si no, que cada uno de los coordinadores de las aportaciones que ustedes hagan el día de hoy aquí, se las lleven a sus mesas de trabajo para mejorar su política pública con responsabilidad cada uno de ellos. Esa sería la invitación para que avancemos en este futuro próximo. La que sigue, por favor. Estas campañas también se han hecho ahora en este año que el Consejo reafirmó y que se hizo la separación y que estamos ya como un organismo ahora sí independiente, donde se ha trabajado sobre el uso del casco, que es una de las acciones que digamos no es la única, pero que sí contribuyen también, como dijimos, no es lo mejor para abatir el riesgo de la vía pública, pero que contribuyen en alguna medida, que ya ha aumentado el uso de la motocicleta, pues cuando menos que lo hagan con mayor seguridad. ¿Por qué? En los hospitales estamos recibiendo pacientes con secuelas gravísimas por no usar un casco certificado. Esa es otra realidad. No evita el accidente, pero sí las consecuencias graves, que también eso hay que apostarle. No queremos seguir teniendo personas que tengan una discapacidad mental por no usar simplemente un casco certificado. También hemos hecho campañas, sí, lo que viene siendo en el incremento del casco certificado, donde hemos trabajado con diferentes municipios, donde esta campaña se hizo en forma intersectorial y multisectorial, con CETRAN, con el Ayuntamiento de Guadalajara en primer lugar, luego Zapopan, y donde después, cuando ya se dieron cuenta de esto, municipios del interior del estado la solicitaron. En primer lugar, después de zona metropolitana, trabajamos en Arandas, que a Arandas, déjenme decirles, para que tengamos también otro panorama. Hace 15 años, el 100%, yo no conozco otro municipio en todo el país, el 100% de la mortalidad por vehículos motorizados, el 100% tenía que ver con el alcohol.
el 100%, y eso no lo he visto repetido en ningún lugar. ¿Por qué? Porque Arandas también es un gran productor de bebida, de tequilas. Hay muchas destiladoras. Entonces, también eso contribuye a la economía familiar, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Es el único también municipio, que también debo decirlo a nivel nacional, que formó su propio Consejo Municipal de Prevención de Accidentes, auspiciado por el propio municipio. Es el único a nivel nacional que existe oficialmente pagado por el ayuntamiento. Entonces, ese municipio lo tomó con esa responsabilidad, y después de las intervenciones que hicimos de diferente índole, no nada más con campañas públicas, se bajó el índice de la mortalidad. Ya es otra historia ahí en Arandas. Entonces, sí podemos hacer intervenciones que son efectivas y que tenemos experiencias exitosas. Esa campaña del uso del casco aumentó los motociclistas en Arandas, entonces por eso esa necesidad y ya la llevamos. De Autlán de Navarro, hemos hecho auditorías viales porque este año hicimos una auditoría importante en Autlán, que a una de las salidas que van hacia Barra de Navidad era peligrosísima, estaba muriendo gente. Perdíamos 2 vidas, cuando menos, por semana. Hicimos intervenciones de auditorías viales. CIOP, y quiero reconocer a CIOP del gobierno del Estado de Jalisco, contribuyó con el mismo ayuntamiento de Autlán, las dos autoridades, se pusieron a trabajar, hicimos una auditoría, hicimos las propuestas de mejora para poder hacer un entorno seguro, se acabó la mortalidad en ese crucero. Y se sigue mejorando la seguridad vial en Autlán. Y como ellos se dieron cuenta de esta campaña, la llevamos porque también aumentaron motociclistas. Y fue una campaña también bien aceptada. Posteriormente también nos la pidió Ciudad Guzmán y también fuimos a hacer la campaña por ese mismo factor, aumento de motociclistas, pero sin el uso adecuado del casco certificado, y ya están trabajando en ello. Con esas campañas se han impactado a más de 100.000 personas en la vía pública y a través de las redes sociales. Como ven, esta es parte de las acciones políticas que se han implementado por el Consejo y que han tenido éxito. Y hemos tenido otras carreteras de intervención, como ha sido la de Chapala, que también hicimos una mejora, y CIOP también contribuyó, factores de riesgo que se disminuyeron y bajaron la mortalidad. A eso le estamos apostando. Queremos implementar con esa experiencia de las personas que antecedieron en la presentación, con todas esas experiencias internacionales, nacionales y de los estados, que Coahuila también ha contribuido y que aquí está con nosotros, por aquí donde estás, mi amigo Coahuila, que también ha intervenido mucho con las experiencias públicas de política que se han implementado, para que también nosotros tengamos un entorno en Jalisco mucho mejor para las nuevas generaciones. Con eso termino y agradezco a cada uno de ustedes, invitándolos por favor a que fortalezcamos esas mesas que estuvimos diciendo, y reconozco a los 3 niveles de gobierno y a los 3 niveles sociales su participación continua, y ojalá que nunca pierdan el interés de seguir participando como entes personales o como servidores públicos en una problemática que es de todos. Los riesgos hay que prevenir. Gracias a todos, un abrazo. Gracias, doctor, y con este aplauso cerramos la transmisión que tenemos a través del canal Parlamento. Gracias a todos por acompañarnos, y a partir de aquí vamos a empezar con el tema de las mesas de trabajo. No vamos a tener el descanso porque vamos justo en tiempo. Les pediría que nos pongamos todos de pie, vamos a hacer una actividad para poder dar entrada a esta mesa. Entonces...